Bueno, y ahora por fin estamos en vivo, mi querida amiga. Espera, espera, que llego tarde, ya hemos arrancado, ¿no? Sí, hemos arrancado, estamos en vivo, correcto. Bueno, espera, que no te había escuchado, que no te había escuchado porque estaba muteada y tú también. ¿Qué tal? Ya está, ya he llegado. Bueno, qué ganas de empezar, ¿no? Estaba acomodando el tema de la música porque, bueno, son tantas cosas que uno se pierde, por favor. Pero creo que ya está. qué locura tan linda todo. Ya está, bueno, venimos con muchas ganas para desenmascarar el ganador de este torneazo, $25.500 con más de 1 millón para el primero, y tenemos jugadorazos. ¿A quién tenemos? Bueno, ahí me está avisando porque además de jugadorazos tenemos un invitado de lujo. Va a estar Felipe Mojave con nosotros, que es miembro de, bueno, de GG Poker, patrocinado, jugador profesional de muchos años, una trayectoria increíble. Y lo que está bueno es que va a ayudarnos a ver qué onda el juego de Pedro Garagnani, que nuevamente lo tenemos en mesa final. Y la semana pasada estuvo, creo, ya, ahora chequeamos exactamente el lugar en que quedó, pero creo que quedó número 3, una cosa así, o 2. O sea, impresionante. Impresionante lo de este brasileño. Así que nada, amamos también a todos los brasileños que nos dan mucho espectáculo. Nos lo dieron el martes pasado y repetimos de nuevo en este 25.000. Iremos haciendo un repaso muy importante de cada jugador, dándoos mucha información, mucho cotilleo, mucho salseo y pues a disfrutar. ¿Qué ganas tengo de que esto empiece? Y no falta nada, ¿eh? Tenemos este pre-show ahí cortito donde, bueno, en realidad un rato, porque todavía quedan exactamente 26 minutos, porque claramente como tenemos cartas vistas, hay algunos minutos de diferencia, evidentemente, para que, bueno, imagínate lo que sería si no, ¿no? Se verían todas las cartas. Exacto, ya se están jugando unas cantidades bestiales como para que encima abran aquí todos los high rollers y se vean mutuamente, que también te digo que no les hace falta mucho ya, porque como se leen la mente, las cartas y todo, esta gente es de otro planeta, como siempre decimos, creo que les falta poco ya, para tener cartas vistas en su mente. Y bueno, pues si te parece, vamos arrancando con la información de cada jugador de esta mesa final. Perfecto, por favor, quiero información. Ya mismo voy a cambiar un poquito, te mando un segundo por acá. Estoy haciendo unas cosillas. Vamos a cambiar la escena. A ver, a ver. Bueno. Siguiente. Y mira quién está acá. A lo conoces a este, ¿no? Vale, espera, porque ya estamos con otra vez con la señal que me va un poco con cierto delay. Y bueno, tenemos aquí la Super Minions, esa es la diapositiva que estás mostrando. Sí. ¿Pam? Te pierdo. Hola, hola. Vale, ya está, volvió. Dime. Tenemos la primer diapositiva, como le dijiste, pero pará, porque ya que estamos, podemos sumarlo a Felipe que acaba de entrar. Lo veo por ahí, así que un segundo y lo tenemos acá. Mientras tanto, si querés, podés ir leyendo la diapositiva mientras yo hago toda la parte de configuración. Vale, muy bien, pues bueno, ¿qué deciros de este jugadorazo, no? ¿Qué deciros de Niklas Astvedt? Que madre mía, el nombrecito que tiene. Bueno, ya le conoceréis todos, es el mítico Lena 900 en la otra sala. Y bueno, pues jugadorazo que está teniendo un año No, no, casi no. nada, 8,5 millones. ¡Trágate eso!
Ahora sí, estamos solamente en YouTube, pero estamos correctamente con la conexión, como debe ser, Felipe. Bueno, bienvenido otra vez, porque no pudimos presentarte como se debe. No, muy, muy bien, esas cosas se pasan. Y todos que estamos haciendo cosas buenas, vamos a enfrentar otras cosas. Sí. Si solo que no está a hacer nada, que no se pasa nada. Es verdad, es como la frase que dice, si me caí es porque estaba caminando. Al final los errores son porque uno activa. Es una forma linda de zafar, de que estábamos volviendo loco con los problemas de conexión. Pero bueno, ahora sí, y ahora sí volvemos a esta mesa. Este torneo es particular porque en general los martes se transmite el Super Millions, pero esta vez es un Super Millions particular porque es un 25K, parte del GG Spring Festival. Y estábamos revisando acá las biografías de todos los jugadores, los finalistas, donde, como le decía Frobi hace un rato, hay un brasileño. Y me gustaría, mira, primero vamos a ir al brasileño. Directo al brasileño porque quiero que nos cuentes. Acá acabo de poner en YouTube, estamos, la imagen de la información de Pedro Garagnani. ¿Qué sabes de Pedro, Felipe? Sí, pero primero de nuevo, muchas gracias por estar aquí contigo y con Rogi. Un placer muy grande. Y bueno, esta mesa final llena de cracks. Pedro es otro crack y es un jugador muy regular de Brasil, viene a tener un crecimiento muy grande en los últimos meses, entonces con muchas veces finales, ya jugué contra Pedro muchas veces en póker, siempre con un juego muy muy sólido y muy bueno, entonces para mí no es una sorpresa ver a Pedro nuevamente en la mesa final. Y así, tiene muchos resultados hoy online, así como la mayoría de jugadores en Brasil que están más a jugar online. Brasil, vamos a decir así, es una potencia de poker online. Y Pedro, por supuesto, uno de los mejores jugadores que tenemos hoy. ¡Qué buena descripción! Y Froggy, la semana pasada nosotras lo vimos a Pedro, quedó segundo en el Super Millions por $451,000, o sea que ya viene Rani Hot. Ah, sí, eso es una cosa muy... No sé lo que pasa, pero los jugadores que están en GG Poker a jugar y ganar, quedan ganando. Es una cosa loca. Siempre si veo Pedro está Rani Hot, voy a hacer una inversión en Pedro en el software, porque va a seguir a ganar. Es increíble, pero es normal. Cuando estás de buena onda, tienes resultados buenos, te queda más libre, ¿sí? Juegas mejor, no tienes la presión, entonces es natural. Por eso que digo, la misma cosa se pasa cuando tenéis una bad run. ¿Por qué va a seguir a jugar un montón de torneos y hacer la misma cosa que está haciendo y que nada se pasa? Entonces se pasa la misma cosa. Excelente. Acá, entonces, la resolución es hay que jugar en GG y hay que empezar a ganar. Porque si empezás ganando, te aseguras los $451,000 como hizo Pedro. Y bueno, y ahora ya se está asegurando un gran premio también porque está entre los finalistas de este 25K. Bueno, miren a quiénes tenemos acá. Tenemos a Sam Wingwood, que es otro jugador muy, muy conocido, sobre todo de High Stakes, ¿no, Froggy? Sí, bueno, nuestro mítico Greenwood, el leñador, es el mote que ponemos aquí todos los españoles y latinos. Bueno, pues un mítico también de High Stakes, de toda la vida, casi 4 millones de ganancias en GG Poker. Y como bien comenta Felipe, es que aquí ahí tenéis que ir a GG a jugar porque ya veis que aquí no hay nadie que pierda dinero. Todo es ganar, ganar y ganar. Y más, si analizamos, pues bueno, jugadorazos. Pues bueno, de este calibre, ¿no? Bueno, pues ganador de un brazalete en 2015 y ya vemos pues que aparece habitualmente en las Super Millions de Gigi y bueno, pues aparte también jugador muy habitual en los torneos en vivo también.
Sangre World es probablemente uno de los míos jugadores favoritos, pero muchas batallas en el torneo de en vivo con estos jugadores, muchísimas batallas y mesas finales. A mí me acuerda una situación que hizo la mesa final del Party Millions de Punta Cana con Sam Greenwood. Y estaba en la final, yo estaba en segundo en fichas y con 1 millón para el campeón, así como hoy, Un tenemos montón, una locura. un Sí, pero millón era para el campeón. el evento principal. Sí. Sí, y Sam Greenwood era el séptimo en fichas, Wow. estaba muerto. ¿Qué se pasó? Ganó el torneo, es increíble. Ganó el Increíble. torneo. Entonces, los jugadores que son muy buenos también tienen suerte, son los más peligrosos. Sí, totalmente. Es que nosotras lo vemos con Freud, hacemos rails muy seguido y siempre nos reímos porque Amadi puede tener dos blinds y después termina ganando. O sea, como que no hay que asumir que el stack influye. Obviamente que tiene su parte, influye más vale, pero en estos jugadores cuando se doblan ya está. No hay chances. No hay vuelta atrás. Y os interrumpo un momento para avisar que tenemos el primer free roll en GG. Ahora a las 8 y 20 de España, que son las 3 y 20 de Argentina, Súper. que reparte 10 tickets para las GG Spring Festival, y el password es Sunday. Perfecto. Que se nos había Sunday. pasado unos minutillos, pero todavía podéis entrar, así que buscarlo en el lobby de GG con la contraseña Sunday. Muy importante avisarle a la gente que los free rolls los encuentran 10 minutos antes de que comiencen. Por eso a veces quizás los están buscando de antemano, no los van a encontrar. Aparecen en el software 10 minutos antes de que comiencen y el registro tardío son 15 minutos. Y después se terminó, pero por suerte va a haber 3 free rolls el día de hoy. O sea que va a haber oportunidad, pero estén atentos para aprovechar porque ya el primero reparte 10 tickets de 5,25, si mal no recuerdo, para Sí. torneos del GG Spring Festival. Así que vamos, lanzamos ya el primero. Efectivamente preguntan si ya aparece, si ya aparece, ya ha comenzado. Podéis registraros e iremos avisando del resto de free rolls con sus correspondientes contraseñas. Perfecto. Bueno, y tenemos otro jugador que es Wei Zhao, que es un jugador de China. Y la verdad, esto también le quiero preguntar a Felipe, que Felipe debe saber mucho más con su larga trayectoria. ¿Conoces algún jugador chino reconocido? Porque yo honestamente no tengo idea. La verdad es que tenemos algunos jugadores chinos conocidos en los Cash Games. Ah, bueno, claro, Yo ahí sí, me imagino. estuve en Macao a jugar a los High Rollers y la mayoría de los jugadores eran chinos. Bien. Natural. Muchos jugadores que les gustan jugar el High Stakes y el Super High Stakes también. Pero de torneo, como GG Poker es un sitio muy popular en Asia, el principal sitio de póker en Asia, naturalmente tenemos muchos jugadores de China, pero un jugador muy famoso, muy conocido de China a jugar torneos, yo no me acuerdo. Bueno, es interesante igual, es verdad, porque en Macao, me imagino, ahí bueno, al final los cash games son otro mundo un poco, ¿eh? No, o sea, hay muchos jugadores excelentes que como no tienen la prensa que tienen los torneos, quedan ahí por Claro. debajo y en las tinieblas, pero que ganan Es locura verdad. de dinero y son excelentes también. Bueno, y Wei Zhao, por lo menos 4,4 millones en ganancias ya nos da a entender que, bueno, o juega muy bien o juega muchos high rollers. No sé. Sí, es siempre una cosa que nunca sabemos si el jugador está así realmente a tener ganancias o no, pero tiene un buen tracking record. Así, una cosa muy interesante de mirar es el percentual de ITM. Como Sam Greenwood tenía 11% solo, y eso es una tendencia de los mejores jugadores del mundo tener un percentual menor. Así como ya he estudiado, hablo eso en los coachings también, que los jugadores que están a ganar mucha, mucha, mucha plata tienen un percentual
menor. Entonces, a veces, si estás a mirar esta transmisión y a ver lo que él está haciendo, lo que esos jugadores están haciendo, a veces no es para ti. Porque si estás empezando en el póker, hay que tener un porcentual de ITM mayor. Hay que tener porque vas a jugar en juegos que son más fáciles para vos. Claro. Y estos juegos de high roller son más difíciles, por tanto, tenéis un porcentual menor. Claro. Pues dato súper importante que nos traslada Felipe. Y recordar que queda muy poquito para que empecemos ya esas cartas vistas y esta mesa final. No queda nada en realidad. Estamos a 50 segundos, así que voy a volver a poner la primera imagen. Y vamos a repasar entonces los nombres porque ya empieza con cartas a la vista. Vamos a ver qué pasa en este... Bueno, aquí dice Super Millions, pero sabemos que este es una edición especial. $25,500 de inscripción, 5 millones el prize pool. El primero se va a llevar $1,000,000. Bueno, y vemos a Niklas Stedt, que es Lena, ¿correcto? Sí. Correcto. Chip Leader. Sí. Sami Kelopuro. Segundo con 53 blinds. Joao Vieira, que no hablamos de él, pero es otro espectacular. NASA es un jugadorazo, tiene brazalete, no sé cuántas ganancias. Cada vez que digo NASA, del otro lado me suspiran, como acaba de hacer Froggy. Es realmente así lo que causa NASA. Sean sí. Daniels, Jason Kuhn, que es otro mítico. David Jan y bueno, Pedro Garagnani, bueno, perdón, Sam Greenwood y Weisao, que los vimos. Acabo de cambiar la imagen porque ya estamos con la mesa. Así que, amigos, están haciendo los cambios de asientos, que eso lo hablábamos el otro día con Froggy, que también es parte de la estrategia al final, ¿no, Felipe? Claro, por supuesto. Acá en GG Pocket, como tenés la mesa final feature, the feature final table, es muy importante saber seleccionar su asiento. Y esta es una estrategia que no tenéis en otros sitios, pero porque tenéis esta opción en GG Poker. Y para los que no saben, selecciona su sitio de acuerdo con su stack. Si tenéis un stack chico, va a seleccionar primero. Si es el chip leader, seleccionas por último. Perfecto. Ventajas de ser el chip leader. Si es que no podemos entrar cortos a las mesas. Ventaja grande, ventaja sí. Muy, muy grande tener ese mayor stack. A veces la estrategia es que sentar a la izquierda del jugador que es más bueno, no el jugador que tiene más features muchas veces. A veces hay una situación de mesa que hay un sándwich, como decimos en Brasil, sí. de dos o tres jugadores muy buenos y no quiere estar en aquella posición y puede seleccionar una posición mejor. Quiero hacer una acotación de lo bien que hablas español, Felipe, es un genio, ¿eh? Pero sí. Hablas perfecto. Habla mejor que yo español. Yo voy a decir eso en honor a mi madre, que su familia, que he venido de España para Brasil. Ah, mirá. Pero yo no tuve mucho contacto con mi abuela y todo más. Pero mi madre... He ponido yo en clase de español cuando chico. Entonces he estudiado un poquito para entender un poco más. Así hablo despacio, todo me entiende un poco mejor. Pero continúo a entrenar, continúo a estudiar. Me encanta, esto bueno, es haces, te va a servir. Lo haces increíble. Yo también me había fijado y digo, se lo tengo que comentar. Pamsi se ha adelantado. Es un gusto porque así podemos pues disfrutar todavía más de tus comentarios y el resto pues de que nos acompaña también. Bueno, ¿por quién apuestas, Felipe? ¿Quién es tu ganador? Vamos a ver. Así, primero hacer una mención acá de honor para João Vieira, que esta semana se tornó el jugador que más cobró en torneos en vivo, poco más de 20 millones o 21 millones, algo así. Entonces, una leyenda de Portugal, un gran jugador. Entonces, aquí va mis congratulaciones muy, muy grandes a este jugador y respetos. Entonces, creo que es un jugador muy, muy
inteligente y tiene chance de ganar, por supuesto, pero va a ser difícil porque tiene Jason Kuhn en la mesa. Jason Kuhn no solo uno de los mejores jugadores, pero uno de los mejores profesionales. Yo siempre hago así, una vez, me gusta de un jugador, me gusta un jugador, es un genio de póker, pero a veces no quiero que venga a mi casa, no creo que es un profesional bueno, pero es buen jugador de póker. Jason Kuhn es el paquete, ¿sí? Jason Kuhn es el paquete, es un gran profesional, siempre está a estudiar, entrenar el póker, tanto la parte de la mente, tanto la parte física. Entonces, para mí, el mejor jugador de la mesa hay que ser Jason Kuhn. Bueno, pues ya tenemos la apuesta aquí de Felipe por Jason Kuhn. La verdad que es un jugadorazo y también muy interesante saber que cuida la mente tanto como su juego, ¿no? Qué importante también, pues cuando jugamos niveles tan altos, desde bajitos, pero cuanto más alto, las pequeñas diferencias son más importantes y se notan más. Bueno, y mientras tanto, se acaba de quedar eliminado Wei Zhao, el jugador de China que tanto estuvimos hablando y tratando de desglosar su biografía. Acaba de quedar eliminado en el puesto número 9 y se llevó $109,574, así que ahora son 8. No vi exactamente la mano, pero tenía Rey 9 y bueno, Lena con J se llevó, me parece, que el pozo. Sí, él entró con 1.8. Ah, claro, con nada de nada. Sí, necesitaba una corrida muy grande y es muy difícil cuando tiene un stack muy corto a venir. Pero hay una cosa a hablar acá. Poker siempre organiza los blinds mejor para la mesa final. Y muchas veces volviendo a los blinds para tener un juego mejor. Esto es una cosa que es un escenario de sueño para los jugadores de póker, porque a veces tienen un stack que es muy difícil de trabajar llegando a la mesa final, y si los blinds van a volver, va a tener una condición mejor de jugar. Esto solo hace quien se preocupa con los jugadores, quien se preocupe con el juego también. Entonces a mí me encanta muchísimo. Bueno, pues increíble, porque se quedó muy corto, una pena que ya perdamos al primer jugador. Y sí, creo que puede ser que abrió el brasileño, le fribeteó Lena con Jotas, ¿no? Y nada, y ahí pues Wei Zhao las metió estando muy short. Entonces se nos va uno, quedamos 8 y el último está, que es ahora para Greenwood, con unas 32 ciegas efectivas. Más o menos, y al chip líder que tenemos a Lena con unas 103 blinds. Increíble que el short stack tiene más que 30 blinds. Sí, porque sí. Con 30 blinds nunca puedes ser llamar o llamar a alguien de short stack. son muchos. Sí, la verdad que para ser el último stack, tiene un stack potente y va a poder seguro que hacer grandes cosas. Bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando la acción. Pero bueno, antes, Pansy, ¿tu favorito? Mi favorito, voy a ir por Brasil, porque ya que estamos con Felipe acá, vamos con Brasil, vamos con Pedro. Claro. Y nada, hay que alentar a los latinos. Hay unos jugadores impresionantes, o sea, si hablamos de nivel, yo creo que volvemos al mismo. Joao, Lena, Sam Greenwood mismo, Jason Kuhn, bueno, son todos unos nombres increíbles. Pero vamos con la hinchada, vamos con la torcida, como dirían en Brasil. Y vamos con Pedro, que la vez pasada quedó segundo, así que por qué no se lleva el trofeo esta vez. Qué lindo, ¿no, Pansy? Y Froggy, cuando me preguntaste sobre los jugadores, sí. hacer también aquí una mención a los otros jugadores. Que, por ejemplo, ya hablamos de Sam Greenwood, uno de los mejores jugadores que tenemos en el mundo. Esto es facto. Así, Niklas Astell, online, un jugador también, una leyenda, a ganar los torneos, así como Pansy he dicho, temprano como agua,
Pedro, el jugador brasileño, ya hablamos de ello. Por supuesto, tiene totales condiciones de ganar el torneo como cualquier torneo online. Recién, no soy amigo de Pedro, no lo conozco muy bien, pero conozco muy bien su juego. Él no sabe, pero estudiamos acá bastante los juegos de los jugadores y todo más. Es un jugador que casi no comete errores. Muy fuerte, entonces muy respeto y buena suerte para hoy, amigo Pedro. Y Sami Kelopuro es otra leyenda grande de los high stakes, y para mí un jugador muy fuerte, juega también otros juegos como PLO, es un jugador muchísimo fuerte, una leyenda del juego, y es muy difícil de que algún jugador va a tener un edge sobre Sami, por ejemplo. Entonces, esta mesa final es una mesa final maravillosa. Maravillosa, bueno. me encanta. ¿Qué estoy en esta mesa final? No sé qué hacer. ¿Cómo se nota, pues, al final, que llevamos en la sangre, ¿no? Nos encanta el póker. Y bueno, pues vamos con la primera mano, porque aquí va a haber un poquito de juego. Jason Kuhn abre a 7 de diamantes y me imagino pues llega el turno para Greenwood, que aquí se queda simplemente al call. Que a mí no me gusta mucho esta jugada porque es el último en fichas. Entonces cuando estás a jugar agresivamente siendo el último en fichas, normalmente no tenéis muchos créditos y tenéis una mano muy fuerte y premium que juega muy mal del Big Blind, ¿sí? E hizo un fold muy malo porque está a jugar fuera de posición, mira dos overcards en el board, ¿qué va a hacer? Jugar claro. Tight, check fold, pero para mí esta jugada me sorprende de una manera tan grande, que no pienso que un jugador del nivel de Sangre World va a cometer un error tan feo como ese en una mesa final. Creo que tiene que jugar esta mano mucho más agresivamente, especialmente contra Jason Kuhn, que sabes que va a tener un rango muy abierto del UTG. Pues ahí tenemos la buena anotación de Felipe. Y bueno, pues llega el turno para Joao Vieira, que lo tenemos aquí en Big Blind, 50 ciegas efectivas frente al Open Race aquí de Sami. Bueno, la verdad que estos boards monocolor aquí con el Rey High son un poco peculiares. A mí, Froggy es una gran comentarista. Tú eres muy majo, Felipe, por eso me dices lo bueno. Nada. Muy bien, llamando la acción perfectamente, correctamente, de facto muy simples. Entonces tenemos tiempo para hacer los comentarios. Muy bien. Claro, todo lo que queramos aquí, ¿verdad, Pansy? Tal cual, sí, no, es un placer. Yo estoy acá feliz escuchando los comentarios de Felipe, Freud, que está atenta a todo. Mientras tanto voy a recordar, porque por ahí también obvio que preguntan por los free rolls. La primera contraseña es Sunday, así que si no se registraron creo que todavía tienen tiempo. Y después se vienen dos más con otras dos contraseñas. El segundo free roll va a entregar 10 tickets de $10 y el tercero 10 tickets de $15 para el GG Spring Festival, así que quédense con nosotros. Y ahora sí seguimos en esta guerra de ciegas. Cada vez los free rolls que vamos a ir repartiendo cada vez garantizan más, así que muy atentos a la acción y pues a lo que vayamos comentando con todas las contraseñas. Muy bien, increíble. Creo que abrimos una mano que João Vieira hizo una defensa de blind con Kaku de picas. Sí, justo. Y fue check fold en un board muy malo, sí. Pero Kaku es una situación y por la posición en fichas que es muy bueno defender el blind con Kaku suited.
muy diferente de cuando estaban jugando los Jotas. Claro, tal en, cual. En el Big Blind. Entonces sí, así, es una información muy, muy interesante, porque a veces estás a jugar más mesas, a veces estás en una situación que no está con el foco completo en la mesa final. Entonces para mí esta decisión de Sangre Wood fue más una cuestión de foco, porque entender el juego, él es uno de los mejores. Y esta, hacer una jugada así muy, muy, muy fuera de lo que es, de lo que es la estrategia de juego, me dejó así. En shock. Felipe está quedado en shock. Sí, sí. Felipe quedó fuera, totalmente descolocado con nuestra jugada de Sam Greenwood. Es que la verdad que sorprendió, y lo que vos decís, es un jugador que sabe tanto que sorprende que cometa un error de este estilo, ¿no? Sí, yo no entendí nada, nada, yo no comprender por qué no hizo tri-bet de Big Blind con Jotas. Y ellos saben, así, a quien está empezando en el póker ahora, si tenéis Jotas y va a jugar una mano de Big Blind, 50% de los bloques van a tener una overcard. 50, uno a cada dos. ¿Es bueno o es malo? Es malo. Acá aprendes esto en la lección número uno. Bueno, pues ahí tenemos el legado de Felipe. Y bueno, me mató porque es como que lleva media hora el pobre intentando digerir esa mano de Greenwood que nos ha dejado a todos pues un poco estupefactos. Y tenemos ahora un bote también que ha sido free bet pot, pero bueno, Lena decide abandonar y Greenwood enseña el 8, ojito. Sí, ahora lo que pasa es que los jugadores están mirando cómo se está a jugar, claro, más tight, etcétera, y van a explorar eso. Es muy diferente que está a jugar, por ejemplo, contra mi amigo Jorge del Par, que no sabe nada de póker y no va no acuerda nada. Jorge Greenwood le vamos a poner ahora. Jorge, al pobre Sam. Sí, nada contra los Jorges, que es todo amigo mío que tengo, que es así. Jorge juega una mano y la mano siguiente pregunta, ¿cuál fue el flop? ¿Cuál? Porque no puede acordar cuál fue el flop en la mano que pasó. Y acá no, acá tenemos los mejores jugadores de póker del mundo que van a saber todo lo que se pasa. Da igual. Sí, incluso al hilo de lo que comenta Felipe, ¿cuántos jugadores, incluso meses después, recuerdan cómo han jugado una mano contra un jugador en concreto? Me sorprende demasiado. Esto es increíble. Yo digo, qué memoria, o sea, qué capacidad de retener. Es verdad. Es verdad, yo creo, yo siempre hablo esto para las personas que están a tener un contacto con el póker ahora, y el tema es, me gustaría de me tornar un jugador profesional. La primera cosa que los digo es, vienen para el póker con sus mejores calidades personales, porque esas calidades personales son muy importantes, como por ejemplo, matemática, la memoria, ¿sí? Cosas básicas que van a ayudar a tener un arranque en póker, cosas básicas. Tal cual, es re importante, como nosotras con Probe que hacemos la cuenta con la calculadora cuando no nos sabemos los blinds. Bueno, pero esas cosas tampoco las tienes que contar en directo, que seguimos utilizando calculadora, Maxi, por favor, que yo soy profesora. De verdad. Bueno, detalles, somos todos humanos. Vale, por favor. Tenemos, perdonad, pero justo la acción entre David Jan y Jason Kuhn se enfrentan con la misma mano. Los dos aquí con Rey 10. Vamos a ver, porque creo que ha sido Bet y Bet, si no me equivoco. Y está aquí tanqueando David Jan para... Me recuerda a una mano similar que jugó Juan, Malaca Style, y que la compartió Paz en Twitter. Y la mano era más o menos similar. O sea, había una carta doblada, creo que los dos tenían escalera en la misma mano.
¿Puede ser? Fue muy interesante, sí. Fue una mano de AsJ, ¿verdad? Contra... Me parece que eran Rey Dama y Rey Dama. No, AsJ no, Rey Dama, ¿no? No, Rey Dama y AJ, claro, no tenían lo mismo. O sí, tenían lo mismo. No, tenían lo... Sí. Tenían lo mismo. Era la mano de Juan contra Patrick, ¿no? No, con Patrick no jugó ese torneo. Ah, o sea, Patrick comentó ahí. Sí, Patrick comentó. Sí. Pero no recuerdo contra qué jugador era. Pero no, bueno, sé. El caso es que los dos tenían la misma mano. Rey Dama, escalera. Se dobló el ace en River y al final, pues Juan salió donkeando en River para tirar pues a una mano exactamente igual que la suya. Increíble y esa eso, mano. ¿Verdad? Hay un hilo en Twitter pues porque pues es interesante la jugada de Malaca en ese River. Increíble como que solo Malaca la blefea, o sea, como que muy, muy interesante el size que usa, todo. Se hizo, después Moja, si no lo viste, mirate Twitter porque se hizo ahí un debate interesante y como siempre Patrick, la verdad que Pats yo creo que es uno de los mejores embajadores de póker. Bueno. Es alucinante, siempre está generando contenido, muy atento a todo, súper responde cada pregunta. La verdad que admiro su dedicación y su amor por el juego. Ah, Pats, por supuesto, es uno de mis figuras de póker favoritas. Sí. Siempre hace un buen trabajo, Y para esta mano, acá ahora, a mí no me gustó mucho los sizings en el River de David Young, porque tiene posición, un jugador agresivo, hay que polarizar su rango para River cuando tiene una escalera, una mano muy fuerte allá. No creo que Jason puede hacer un fold, por ejemplo, si tiene Kaku, por ejemplo, en aquella mano. Entonces, medio pote. Bet in the River, a mí no me gustó mucho por el escenario y acabó ganando mitad de la cosa, pero no sé. Bueno, pues vemos a Sam hablando de la mano. Viste que muestra. Sí. Sam Greenwood está mostrando todo el tiempo lo que tenía, no sé, está en ese juego también. Recién mostró que tenía 2-3. Sí, a él le gusta hacer esas cosas. A veces tiene algo en el board y tiene una carta, no está en la mano. No entiendo eso, pero sí, eso. No, ya estamos a otro nivel que no podemos comprenderlo. Está a otro nivel el capaz, Sam está en otro nivel. Tenemos una mano de Joao Vieira. Pues la primera que creo que le reparten en este torneo a Rey y bueno, pues 46 ciegas efectivas y vamos a ver porque aquí Sammy, qué locuro, bueno, pues le cae el free bet, correcto. Bueno, pues son dos stacks muy parecidos, al final 54 ciegas para Sammy, 46 para Joao. Sammy decide tomar la línea agresiva. Y vamos a ver, porque situación muy interesante aquí para Joao, siendo un stack más o menos medio en la tabla. Verdad, interesante y difícil también. Sí. Como bien deciste, sí, a él no se encuentra, ya he ponido todas las fichas por bet y ya está. Pero es una situación difícil porque teniendo el cuarto mayor stack, la diferencia de ICM es muy grande. Sí, no creo que Sammy va a hacer un 3-bet, por ejemplo, de Jotas o Queenas y después de Holmes. Entonces, no sé si quieres jugar un coin flip. O estar dominado, porque toda vez que Juan Joao, no sé por qué hablo inglés a veces, muchas veces en inglés. Toda vez que Joao va a All-In, Sammy solo paga con mejor. ¿Es posible entender eso? Sí, eso es tremendo. Porque toda vez que él va a All-In en aquella situación, nunca Sammy hace call con Ascu. ¿Hay rango de forbet? Porque en realidad con ese stack complicado existe. Ahí estamos hablando de una persona que hace comentarios y que sabe jugar muy bien póker. Porque la solución para mano es el call o forbet.
sí, encontraste la solución para Manu. Vamos. Me vale, Felipe, yo te quiero porque sé que sos un amor, pero también le estoy viendo las cartas, así más fácil. Uno dice, bueno, claro. No. No, sé que la decisión no importa las cartas, sí. ¿Sabes eso? Sí, obvio. Que para la decisión no importa las cartas. Así, ¿por qué João va al encuentro, mano? Porque sabe un jugador agresivo que va a estar poniendo presión en esta situación de juego, ¿sí? Un jugador inteligente como João sabe eso, pero sabe que quiere resolver la mano en preflop, ¿sí? Es la misma cosa que... Es una crítica obvio, pero es la misma cosa que cerrar sus ojos y cuando va abajo de una roller coaster, así, no sé qué va a pasar. A mí no me gusta mucho, creo que hay mejores opciones para mano, pero entiendo que la decisión es lucrativa a largo plazo. Uh-huh. Sí, bueno, pues ya vemos que Sammy presionando aquí a João Vieira, no se corta, y aunque haya mucho dinero en juego, llevamos mucha acción y esto solo acaba de comenzar. Preguntaban antes por aquí, el siguiente free roll queda muy poquito también para que comience, será a las 9, en unos 10 minutitos o así. Podréis ver ya el siguiente free roll y con la contraseña 5, que empezará a las 9 y cuarto de España, 4 y cuarto de Argentina. Perfecto, ya, o sea que en 5 minutos deberían ya poder ver el torneo en el software. Exacto. Abre 10 minutos. Sí, yo también. Yo hice un post en mi Instagram y también en Twitter. Muy bien. Tenemos jugadores brasileños acá o jugadores de otros lugares. Acuerden que el time zone de Buenos Aires y San Pablo y Brasil es lo mismo. Sí. Horarios son... Correcto, es el mismo, perfecto. Vamos, que es la misma hora en Buenos Aires que en Brasil también. Es que tenemos un jaleo de claro, al final, como decimos tantos horarios, a veces esto es un poco lioso, pero bueno, está bien que sean los mismos, porque ya tenemos bastante jaleo entre Argentina y España, que nos llevamos 5 horas ahora mismo, así que... Está, 5 horas. Sí. Y tenemos mano y nuevamente, bueno, pues, Sí, vamos, porque bueno, pues ha hecho la bet de continuación João Vieira en ese rey J4 con flash draw. Y pues el brasileño aquí, bueno, pues hemos ligado per y vamos a ver si llegamos al showdown. Si João Vieira no farolea, si Pedro chequea, vamos a ver. Está tanqueando, ¿eh? Bueno, es importante, ¿no? Muchas veces tanqueamos un poquito para ya tomar la decisión si yo hubiera decidido betear, pero bueno, se chequea y pues botecito para el brasileño. Sí, a mí me interesa la jugada del tanque un poquito, porque cuando hagas el tanque en el river, pasa la información para su oponente que tenéis una decisión. Entonces, por eso que João hizo check en el river. A mí no me gusta nada el check, pero bueno, porque se tiene una mano que sabes que es mala para el showdown y un river que está en la textura que premia mucho más su rango de que su oponente, hay que ser una apuesta. Pero a veces no sé cosas que ellos saben. Claro, seguro que bueno, pues también al final cada uno tomamos notas de cada jugador, ya sea desde niveles bajos hasta altos, y seguro pues que ellos también tienen, ¿no?, su propia lectura de todos los rivales e intentarán pues manejar esa información de la mejor manera posible. Y bueno, pues de nuevo João Vieira otra vez en mano con estos 6-6. En mano con 6-6 y mirá lo que tiene el rival, dobles, acá está bastante cómodo Sammy.
bueno, que inmediatamente foldea, y eso es otro tema a debatir, el tema del time bank que tienen ahí, que es fijo, y bueno, lo tienen que cuidar, porque eso también es, nada, es un arma de doble filo. Exacto. Sí, sí. O sea, aquí hay que hacer insta-fall, insta-check, insta-call, insta-race, porque todos los segundos valen oro, ¿no? Valen ese oro que todos aspiran en esta mesa final para el primero con más de 1 millón. ¡Qué barbaridad, eh! De torneazos los que nos está dando esta sala, ¿eh? Felipe, ¿qué torneos está jugando esta serie? Yo jugué un poco de todo ya. Ahora, esta serie viene en un momento para mí que no es el mejor, claro, porque yo estoy poniendo un nuevo entrenamiento, una nueva plataforma de póker en el mercado ahora. Entonces estoy en los momentos finales de poner algunos vídeos de entrenamiento, de hacer algunas integraciones, porque nuestro entrenamiento tiene de todo. Hablando un poco más en un momento, Froggy con Hongos, John Viera con King Kong. ¿King Kong? Uh-huh. Ya se fue. Sí. Entonces, yo no estoy a jugar tanto como normalmente estoy a jugar. Estoy muy animado por los torneos que van a venir, como por ejemplo el 10K, 10 millones, el último 25K con 5 millones, que es un torneo masivo, y también el Main Event de 1500 con 10 millones. Son tres torneos que es muy difícil ganar los tres, pero mes final en los tres. No. Claro, ya con eso, ¿sabes qué? No, una locura. Igual ya dijimos, si metemos a final el uno, seguro los otros dos también, porque el GG, cuando empezás a runear bien en todo, así que... Exactamente. Ese es el pensamiento. Y ahora con las integraciones que estoy haciendo de última hora para poner a lanzar el producto, está me dejando loco. Pero creo que una vez que esté listo, vamos a tener una corrida muy buena, porque van a ser muchos años con este producto en online. Excelente. Que me he reído porque es que el significado de algunas palabras en español son completamente diferentes, no, y por eso me he reído. Pero yo tengo un cuidado muy grande con eso. Pero falta alguna palabra. Pero yo quiero aprender. Tiene que me decir, porque yo quiero aprender. Yo sé que a veces una palabra u otra, como llamamos, como estudié, son llamadas falsos amigos. Porque son palabras que a veces son la misma y son diferentes significados, ¿no? Claro. Sí. No, pero es genial que diferentes países tengamos pues cada uno como nuestras peculiaridades, ¿no? Porque pues así aprender y reírnos también, ¿no? De los significados del uno y del otro. Y bueno, pues vamos con la mano para David Yan, que decide hacer aquí Open Race con Rey J y Sammy, pues que defiende rapidito su As 9 off. Y ojo, porque aquí este flop es interesante, ¿eh? Para los dos, sí. Le di una pequeña actualización porque ahora era yo la que estaba un milisegundo atrasada y digo, pero ya ven el futuro. Ahora sí. Bueno, pues David Yan decide hacer esa apuesta de continuación y ojito con este tour que se dobla la dama. Check aquí con su Rey High. Sammy decide chequear el As. Y me imagino que aquí será check la mano. A veces hay que tener una apuesta acá en libre de Sammy. Porque... Bueno, Sammy, perdón, sí, es verdad, tienes razón. Me refería a David, sí, totalmente. No, yo creo que a veces sí, pero no siempre. Sí. Ah,
¿sí? Porque cuando tienes una decisión de tener un as bueno en el big blind contra el small blind y tienes posición, hace el call y no tiene muchos ases, ¿sí? Porque la mayoría de los ases hacen 3-bet. Entonces, por esta cuestión, creo que hay que hacer una apuesta. A veces toma un call de King High acá. A veces. A ver qué hace. Sí. Tuve ahí el tanque, bueno. Y yo pensé que podía llegar a hacerlo también. Sí, igual le pagaba ahí con el Rig High, tanqueando un poquito, pero bueno, buen fall por parte del jugador. Y vamos de nuevo aquí con Sami Astresov. Y para el brasileño. Rey 7, que ahora mismo tiene 31 ciegas efectivas. De momento, pues los stacks se están manteniendo bastante, excepto la eliminación que hemos visto de Wei. Y de momento, pues se están portando bien. Veremos a ver, porque esto ya sabemos que puede cambiar en cualquier momento. Muy bien dicho. Están se portando mucho más que bien. Este juego está muy tight para mí. Y no, así, a veces estamos a jugar con el situacional de las fichas y tenemos a Greenwood ahora y David Young con 25 blinds. A mí no entiendo mucho porque Sami no he ponido más presión contra Pedro en esta mano de small para big. Con el stack que tiene y acabó perdiendo esta mano para Pedro que jugó muy bien. Sí, como muy bien comenta Felipe, pues bueno, ya tenemos dos stacks bastante cortos, un 24 y 25 ciegas para Greenwood y Jan. Y pues en nada veremos cualquier all-in o una buena doblada. Yo no he dicho por quién ha puesto, ¿eh? ¿De verdad? A mí nadie me ha preguntado. Es que vamos. Pobrecito. Contanos. Mi apuesta es, bueno, para cambiar cada uno tenemos que tener un caballito diferente. El mío es Joao Vieira. Ah, claro. Que te elegiste uno más o menos, ¿viste? Yo me elegí uno del montón. No, del montón obvio que no, ¿eh? Ya lo sabemos que es buenísimo. Excelente. Mira, y ahora justo con Damas, que le defiende acá Lena. Lena también mítico, jugador de no sé hace cuántos años está. Y es alucinante porque sigue ganando, así que eso nos da a entender que es muy, pero muy bueno. Sí. Y quería comentar una sensación, a ver si os ha pasado a vosotros, a todos los que nos estáis viendo, cuando abre reyes o damas y te cae las en el flop, decidme vuestras sensaciones, por favor. Y es como, dale, o sea. Es como. Te dan ganas como de decir, pero no había cartas en la baraja, o sea, para que me tengas que tirar en las. Ya os he chequeado en el flop, ¿no? ¿O no? No lo he visto. Sí, he chequeado el flop. Y entonces acá es una apuesta muy buena para River. Pero no sé lo que pasa muchas veces en la cabeza de João por a veces transformar su gama de blood, ¿sí? Por tener los blockers. Para Nuts acá son dos blockers, entonces mucho más fuerte que uno. Y a mí no miro mucho acá la situación de call. O veo yo a hacer raise o hacer fold acá en esa situación. Está interesante esto de que tiene los dos blockers, ¿eh? Ahí le pica el bichito de pagar o bueno, no sé. Decías que sí. Es más raise. Sí, y más una vez y hizo un fold que miramos que no fue bueno. Entonces, Froggy, por favor, sí. no me selecciones nunca como su jugador favorito. Voy a perder damas en la secuencia. ¿Cómo? Perdona, que no está bien. ¿Y qué? Seleccionaste João Vieira como su jugador favorito para ganar. Primera mano tiene damas. Y perdió la mano. Como que lo salaste, boluda. Ya está, lo catapultaste. Ah, vale. Mala suerte. Ya, le eché la negra, ¿no? A Joao, que encima es mi caballito.
Sola parca. Es que vamos. Pobre Flop. Pero es que claro, eso le pasa por chequear en Flop, luego ya nos la roban. Es que es así. Mandar un mensaje, decirle, ¿cómo vas a chequear en Flop? Te dio miedo el as. Te dio miedo el as. Por Dios. Es que no cheques, damas. ¿Qué ay, es por eso? Favor. Bueno. Ojito para el Ingus con su As 9 Open Small Blind. Venimos aquí. ¿La si clava? No, igual tiene un montón de sí, pies, las ¿no? clava, no, ¿eh? No son tantas. Sí, las clavó. Ah, perfecto. Pero las clavó dejándose. 21.5. Sí. Y bueno, pues se dejó Stack por detrás y Niklas Fall rapidito. Y Sami, que lo puro que foldea, hay doses, ¿eh? El segundo stack. Sami, que una cosa interesante para este torneo, Sami tuve 5 entradas. ¿Cinco entradas? Madre mía. Sami se repeló. Sí, no, pero Sami a él le gusta jugar muy agresivo. Y es un chico que tiene mucha plata, pero a él le gusta jugar mucho agresivo, la mayoría de los jugadores también, como por ejemplo Sam Greenwood, desvían 3 entradas. Y es interesante facto, porque en estos torneos muchas de las entradas se pasan cuando tienes un stack más reducido, y esto no me gusta mucho. Felipe cada vez que gano esto. Felipe. No va. Pero se indigna. No. Felipe, está ahí. Es porque... que Felipe, te tienes que sentar tú ahí. Sí, es que te tienes que sentar. Es verdad. Próximo torneo y yo voy a estar allá. Por favor. A acordar de mí. Y Felipe, sí. Felipe me prometió que estaría en la mesa final y aquí está. Excelente, quiero comentar a Felipe, pero en los paños, del otro lado. Claro, y tener a Felipe como nuestro caballito ideal. Porque como cuando te sientes ahí, te vamos. Sí, eso es así. Ahora me gustó. Muchísimas gracias. Porque, bueno, tenemos. Bueno, sí, tenemos un trío, ¿eh? Sí. Pero mientras tanto quiero que Felipe nos dé su veredicto de. El tema que está mal, ahora vamos a ver un poco. Pero ¿por qué no gusta? Creo que eran 20 blinds, más o menos, que tenía David ahí cuando escuché. 20 blinds ahí, sí. J10 suited. ICM, hay muchos con stacks parecidos. Se le pushea también a Lena, ¿no? O sea, le pushea a Lena. Sí. No me gusta al peor que le podía pushear, me parece que es a Lena. Sí. La jugada para mí es poquísimo técnica, porque sabemos que el chip leader está abriendo toda la mano, pero no es así. Ellos tienen ahora jugar muchas manos con 34% de VPIP. Entonces no es que es un maníaco estar a jugar todas las manos. Está seleccionando las manos. Entonces, 10 J de corazones, elijas una mano mejor, el charge. Elija una mano mejor que 10 fotos para hacer una defensa de blind. No hay. Es verdad, no hay. Es muy lindo. No hay. Sí. Entonces va a mirar de Jota y va a decir, ah, ok, tengo una opción muy buena acá defender mis blind, pero no voy a link. Entonces, para mí es un error bastante grande, principalmente con la situación de fichas que tenemos. Uh-huh. Y por más que sea un big stack a robar los blinds, es una situación también que si él lo paga, tener 3 veces más fichas, va a pagar y no va a pasar nada. Bueno, pues qué buena lectura aquí la de Felipe. Estamos a otra cosa, no, pero analizar la mesa final. La estamos analizando. Sí, obvio. Por primera vez. Estamos aprovechando a Felipe que tira data. Felipe. Data importante. Le estamos sacando el jugo. Claro, el zumito le estamos sacando. Aprovechando. Felipe. Tal cual. Madre mía. Y mientras tanto, recordar, la clave es 5. La clave del segundo pre-roll es 5. ¿Ok? Eso es, de Maroon 5, ese inglés, es el que nos sentimos internacionales, ya todas las claves son en inglés,
los programas en inglés, todo en inglés. Es verdad. Hoy es todos tenemos que saber hablar inglés. Si no sabes hablar inglés y no estás estudiando inglés ahora, empieza, porque es últimamente necesario. Sí, si no, quien no sabe inglés es un cateto, es que eso es así. Y bueno, pues mientras estábamos hablando antes, hemos tenido una mano que ha abierto Lena desde primeras posiciones, as 8 off, ahí justo con el blocker de las. Y bueno, pues se ha enfrentado a un free bet y bueno, pues easy fall. Sí, esta mano ahora creo que vamos a tener fireworks. ¡No! Está con 9 de valor esta mano acá. Wow. ¡Qué locura! Está por subir los blinds también. Sí, pues vamos a ver aquí, porque yo voy a ir a el segundo último stack, abre aquí as dama, 9 para que lo curo. Con sus 46 ciegas que se queda alcohol. Y aquí el brasileño con su Arrey Suite, ¿eh? Y ya sabemos qué va a hacer pasar. Ya sabemos. Bueno, pues evidentemente aquí ya con el Arrey Suite, no GL, ¿no? Sí, yo a ser sincero con esta jugada, no sé si la 3-bet es mejor o si la 3-bet shove es mejor, porque con 30 blinds. Es una situación que tanto puede hacer una jugada como otra. Uh-huh. Y va a depender mucho, como Froggy bien dicho antes, se no prestaron atención. Ella dice así, un error, gran error. Pero a ver, creo. Sí, tú, espera, ¿lo ves un poco con delay o no? ¿Soy yo? ¿Yo? Ah, sí, tienes razón. Es que no, se escuché todo, ya había apagado y yo dije, uy, no, re tarde. No me ligó la dama, y venimos porque un rey o un 10 le sirve al brasileño. Eso nota. ¡Qué locura! Bueno, si Freud sí tiraba mala suerte, yo soy la reina, porque ahí... Froggy es buena suerte. Sí, 3 outs para el gol. Froggy ahora es buena, digo la primera de damas. Me estoy aferrando a esa nada más. Lo que pasó es que Pedro hizo una jugada genial. Porque con la 3-bet, ele incentiva a João a fazer esta jogada de 4-bet claro. Shove. Claro. E quando Pedro faz all-in, João tem que foldear. Claro, al final, pues inducir, ¿no? En este caso, uh-huh. Por parte del brasileño, le ha salido muy bien porque yo había enchufado aquí el as dama suite, ¿no? Que quizás pues al sobe no lo hubiera pagado. Muy buena lectura aquí, la del brasileño, ¿eh? Una pena, porque está en la mesa final, es un pozo que es muy, muy grande. ¿Tenemos all-in? Sí, por lo que le quedaba, que era... No sé si llegaba a ser una blind. Y ahora sí queda fuera, ¿eh? Media blind. Media sí. Blind. Queda fuera. Qué pena. En el puesto número 8 por $146,000. Igualmente tiene que estar muy contento. La vez pasada quedó segundo por $450,000. Viene teniendo unos resultados impresionantes. Y al final, obvio que en el momento... Uy, mirá lo que es esto, Reyes y Ases, amigos. Yo bueno. Creo que el software sí. Quiere que termine rápido la mesa final. Es que impresionante, ¿eh? Porque, o sea, aquí hace reyes. Es que, madre mía, menuda situación aquí para Jason Kuhn en Big Blind. La situación soñada, cuando te reparten ases y encima viene abierta, ¿no? Es como... Da igual. Qué bonito. Bueno, igual puede pasar cualquier cosa, porque recién vimos a Damas Rey y al final terminó metiendo la dama a Joao. Así que vamos a ver el showdown, porque todavía puede suceder cualquier cosa. Porque está esperando. Bueno, está tanqueando. Yo no me gastaría los segundos, ¿no? Bueno, quizás también pues está pensando un poco a ver si simplemente quedarse al call o no. Correcto. Que justo hizo call.
y bueno, pues quizás aquí se libre, ¿no? O sea, en el momento que se queda simplemente alcohol justo en este bar, a 6-8 Rainbow. Sí. Sí. A veces jugar muy bien te cuesta el torneo, como Pedro. Gran resultado me decías. Y a veces jugar muy mal te salvo el torneo también, como Davis. Me gusta que es duro, Felipe. Me gusta. Vale, está muy bien. No, perfecto. Sos realista, honesto. Honesto. Sí, sí. Para mí muchas veces el póker tenía que ser como ajedrez. Mm. ¿Sí? Cometes un error, ya está, chao. Sí. Porque a veces las cartas se salvan. Es por eso que su juego es sensacional. Que tiene muchos jugadores amadores que todos, porque les encanta, pero cuando, por ejemplo, la jugada de João es una jugada normal, pero hizo la lectura incorrecta de la mano. Entonces, sí, este jugador está light del botón, entonces voy a poner a Link y no fue una lectura correcta, pero la jugada no es mala, pero la lectura fue incorrecta. Y ahora, David Jan hace una, no sé por qué solo pagó y no fue alguien con Kings antes del flop, porque si quiere hacer una trap contra un jugador muy bueno como Jason Kuhn, que está a jugar tight, es una mala hora. No es la hora. Si hace esa jugada, por ejemplo, contra Niklas Asten, que está abriendo todas las manos, haciendo, jugando más agresivo, ok. Pero Jason Kuhn no hablamos mucho de él en esta mesa final, ¿sí? Sí, sí, justo lo que comentas, ¿no? Que frente a un rango muy amplio, pues quizás aquí se podría haber quedado alcohol, ¿no? Frente a rangos muy amplios de Freebet, pero no estimamos que el rango de Freebet de Jason Kuhn sea tan amplio como para querer atrapar, ¿no? Eso es de lo que nos comentas, Felipe. Claro, pero así, si tiene un rango amplio, puede hacer la jugada que hizo, no hay problema. Pero hay también que entender la situación de cómo están los stacks ahora, ¿sí? A veces no quiere tener el riesgo de jugar esta mano post-flop con otros jugadores con stack muy bajos. Y sabemos que Reyes en esta situación es la mejor mano, la magadora mayoría de las veces. Sí, los papichulos le llamo yo a los Reyes. Papichulos. Papichulo, porque los veo ahí tan con la letra tan grande y digo, si es que eres papi y eres chulo. Como tú, Felipe, que eres un papichulo. Igual, con tu niña tan bonita, pues igual. Gracias, muchas gracias. Claro. Ay, qué linda persona. Bueno, tenemos mano, ¿eh? Tenemos mano. Se pudrió todo ya. Sí, sí, vamos a ver, porque aquí yo con S8 y le reise aquí David con su 10. Y bueno, Insta Fall era bote freeway además. Y bueno, pues a seguir repartiendo. Y vamos con ese As-2 para Greenwood, que se ha quedado con 20 ciegas, 20 y media efectivas. Bastante short y le sigue pues Sean Daniels. Decide aquí hacer open race y veremos aquí si David Jan le defiende, ¿no? Este 17 de diamantes. Hasta ahora, David Jan hizo todas las jugadas invertidas. La jugada que era para él pagar, él fue a win. La jugada que era para ir a win, él pagó. Es una cosa muy reconfortante para yo, que juego high stakes y voy a jugar con estos jugadores. Claro, lo olvidaste. Claro. Los pelazos. Claro. La próxima vez al final no tienen chance. Después lo que vimos de David Jan, olvídate. Pero ya ni pío ni nada, porque después de haber visto, Felipe, tú todas las cartas vistas vas a decir, espérate que me siento y te pelo vivo. Es verdad. Claro. La última mano con Reina 10
es una mano que cuando hace aquel raise contra dos jugadores, se le hacen call, chao, ya está, el torneo se cierra allá. Si el torneo se cierra, claro, tal cual, y adiós, y anda a meterte otra vez al final la próxima, si podés, David, tal cual. La muerte anunciada, ¿no? Bueno, pues vamos con este bote entre Sam Greenwood y David Jan. Aquí faroleando su 10. Vamos a ver si le paga Greenwood, Yo creo que por el tema del size bet, hay chances. Pero sí, nomás una vez se va a poner un bluff acá. ¿Por qué una size bet de un tercio del pozo? Uh-huh. Así, es una size bet muy, muy mala para River, ¿sí? Esta es la situación que me gustaría de ver a un pot size bet, una over bet, y poner la presión en su adversario. Acá no hay presión, puede pagar y perder esta mano, está vivo, sigue en el juego. Sí. Y además, en flop ha sido bet por parte de Greenwood y se ha chequeado en el tour, ¿no? Gran parte también de su rango de cheque en el tour al final va a tener bastante valor de showdown también cuando quizás no barrile en un board bastante favorable, ¿no? Así muy que puestos a betear, pues feliz apuesta por ese size mayor, ¿no? Perfecto análisis. Es con eso que... Es que tienes que venir más, ¿verdad, Panchi? Tiene que venir más, Felipe. Tremendo. Nos sube la moral. La análisis es perfecta porque se hace check en el turn. Greenwood tiene muchas reinas cuando hace check, muchos dos pares cuando hace check. Y qué mano que va a foldar allá. No hay muchas manos para foldar. Por eso que Greenwood se quedó confuso y acabó de foldar. Pero más un fold incorrecto de Greenwood. Vamos a hablar la verdad. más un fold que no sé qué pasa. No sé. También no está muy concentrado hoy. Felipe, tú eres súper sincero, ¿eh? A mí me gusta que tú eres súper claro, sí. ¿Verdad, Panchi? Sí, tal cual. O sea, es que así tiene que ser al final el análisis. Ah. Diciendo la verdad todo el tiempo de lo que pensás. Claro. Yo no debo nada a nadie. Claro. Di que sí, hombre, ya está. Más mientras se pueda... A ver, se puede decir de todo. En el fondo, nosotros luego también muchas veces decimos de todo. Lo que pasa es que hay que saber cómo decirlo, pero ya está. Perfecto. Ahora, yo no me... Así, las situaciones de Battle River en aquella mano... Son situaciones que hablamos de GTO. Uh-huh. Y entonces no hay una apuesta en aquel libre que sea exploitative. Uh-huh. Todas las apuestas allá son rango versus rango. Entonces, como estamos hablando de rango versus rango, por eso que he dicho que su comentario fue perfecto. Porque rango versus rango, aquella apuesta es terrible. Con rango versus rango, te entregas un pot odds increíble. Uh-huh. Para su oponente, 4 para 1 si no estoy enganado, y tenés un stack que se comete un error, tiene 3 cuartos de su stack para atrás. Claro, que queremos ver más overbets, ¿verdad? Queremos ver overbets, queremos ver acción, pero de verdad, botes sí. Gordos. Claro, para yo esperaba, estoy hablando de eso porque para mí esperaba más de una mesa final de un torneo tan grande, tan importante, tan grandes nombres acá. Pero así, podemos avaliar que muchas veces la mejor estrategia es simplemente observar. No hablamos de Shawn Daniels. Hasta ahora, no hablamos de nada. Ya tenemos 2 jugadores eliminados. Ya tenemos más $100,000 más en su bolsillo. De verdad. Y ellos están captando informaciones.
Está observando. Entonces, para mí, observando mientras se matan entre ellos. Todos los errores anotando. Sí. Sí. Y los jugadores que observo difícilmente cometen errores, porque póker es un juego de información. Tal cual. Estamos en break mientras tanto. Se nos ha pasado tan rápido. Nosotros nos quedamos charlando. Estamos ya a 2 minutos, así que bueno, ya vuelve la acción en instantes. Mientras tanto, recordar que se viene otro free roll dentro de un rato nada más. Voy a chequear la hora exacta. ¿Vos te acordás la hora? Pero, sí, la hora exacta. Bueno, todavía falta un poco, ¿eh? Todavía falta un poco, ¿no? Creería que sí, ahora lo voy a chequear por acá. Y todavía queda un ratito, un pequeño ratito. Así que estaros muy atentos porque ya mismo lanzamos el siguiente free roll con la contraseña. Si es que, a ver, hablando claro, con todos los free rolls que regalamos, todas las chiques y todo, es que no es millonario el que no quiere, ¿o no? ¡Ah! Obvio. Es que hay que ir ganando banca poco a poco, desde cero, y intentar aprovechar pues estas oportunidades. Oye, pues que al final son, lo diré, torneos que están, no creo que haya tampoco muchísima gente y podéis ahí rascar unos buenos ITMs en los tickets. Es que hay que aprovechar, o sea, porque esto es el momento. Hay que aprovechar todo dinero gratis, toda promoción. Porque puede venir muy bien. Y bueno, y se viene el tercer free roll. El segundo, ya dijimos, la contraseña fue 5 y reparte 10 tickets de $10, que es un montonazo. Y el último free roll va a repartir 10 tickets de $15 cada uno para jugar el GG Spring Festival, que, bueno, va hasta fin de mes. Y estamos en series absolutamente, porque, bueno, además de Gigi, hay series en todos lados. Así que momento grinder a full para los poker players. Bueno, en realidad, desde el año pasado como que ya nos acostumbramos a esto, ¿no? Porque hubo más series de lo normal por el tema de la pandemia, lógico que todo se tiene que hacer online. Y bueno, y también los eventos en vivo se pasaron al formato online. Bueno, en fin, ahí para jugar, olvídate, todo el día. Boluda, yo solo recuerdo, o sea, es como que llevamos en series desde hace un año y medio, ¿sabes? Es nunca que terminaron. Sí. Como el ciclo sin fin, ¿sabes? O sea, es así. Los jugadores, los chicos acá en chat y que están a jugar en GG Poker, ahora están viviendo un sueño. Porque a mí, yo comparo esta situación hoy cuando empecé a jugar póker, que hay muchas oportunidades para los jugadores hoy. Y GG Poker tiene muchas oportunidades para los jugadores de póker, como por ejemplo los leaderboards. Eso. Los leaderboards son algo para los jugadores, algo pensado para los jugadores. Entonces esto es muy, muy, muy bueno. No tenéis ese tipo de oportunidad en otro lugar. Exacto. Así que hay que mantener la atención en las mesas. Y también fuera, porque podemos aprender muchísimo y bueno, pues y todo el mundo que tenga sueños, oye, hablando de los sueños, hay que luchar, hay que hacer todo lo posible. Pansy y yo, Felipe, te contamos que era un sueño también, ¿no? Poder transmitir torneos como estos, los High Roller, y a día de hoy estamos aquí, ¿no? Entonces, pues, cada uno que persiga lo suyo, porque querer es poder al final. Sí, pero y una cosa importante es que a veces las personas tienen el sueño y entonces tienen las oportunidades y no aprovechan. Están a aprovechar muy bien esta oportunidad. Transmisiones siempre muy buenas. Yo siempre fui un fan de Pansy, haciendo las transmisiones. Siempre tiene una buena onda, siempre muy animada. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Sí. Toda la razón. O sea, yo también soy su fan número uno. Y hay que contagiarse y relacionarse de la gente que te aporta pues todo este tipo de cosas, ¿no? Siempre. Para que te contagie y
que aprendas de ellos también. Entonces, es un lujo que estemos hoy aquí los tres y nada, y disfrutando con esta mano aquí de Sam Daniels, que abre As 9 en botón y Greenwood con sus 16 blinds le ha defendido aquí las 5 de corazones. Hay alguien a juzgar en la cuenta de Greenwood. No es Greenwood, no es posible. Igual yo lo pensé y no lo quise decir porque dije, por ahí me meto la pata, pero digo, es raro. Un minuto. Aquí Greenwood, puede hablar. Greenwood, eres vos. Está jugando, oye. ¿Quién es? No eres posible. Es todo muy raro. No, ¿puede ser? ¿Y pero qué? ¿Dejó? Capaz que dejó a la abuela jugando porque tenía que hacer algo y se fue. ¿Te imaginas? A la abuela ahí brindando. Abuela probablemente va a jugar mejor, no es su abuela. Qué maldad. Pobre, estamos diciendo que ni la abuela de Greenwood jugaría como está jugando Greenwood supuestamente ahora. O sea, tremendo. Oye, pero ¿Greenwood no tiene un hermano que son gemelos o me estoy equivocando? Puede ser. Ellos están. Pero así, ¿qué es la estrategia correcta? Vamos a hacer al contrario. Y a veces es un grande metagame. Pero así con aquella posición contra el botón, es una jugada que va a querer mucho más hacer el 3-bet shot do que hacer la defensa de blinds. La misma cosa se pasa ahora de Small Blind. Si yo hacer fold con As 9 acá de corazones, yo me voy. Aquí, la enchufa, güey. Aquí sí. Bien. Bueno. Confirmábamos, si no, que era la abuela. Es que esta era terrible. O sea, yo creo que esta, como jugadora de Low Stakes, si no que la clavaba ahí, me iba a sorprender. Pero a otro nivel ya iba a ser una locura. Pero lo hizo. Nos callamos por un rato. Vamos a ver qué hace ahora. Le tenemos los ojos ahí a Greenwood. A ver. ¿Qué hace? Que cada movimiento. Pobre Greenwood, porque siento que ya lo hemos etiquetado y ya de aquí hasta el final. Bueno, vamos a ver qué hace aquí con este A6, 17 ciegas, que directamente juega Open Push. Y bueno, pues fall rapidito por parte de los rivales. Y bueno, pues reparten de nuevo 3s aquí para David Jan, que está en Big Blind. David, y ya pues, le pusimos en español, todo es en español. Él es David, no, si es David no nos importa, para nosotros es David. Ya, es verdad, no sé por qué he dicho, ya, es que David, de toda la vida, es que ya está. O sea, ya está. Acá dicen que tiene un hermano y que es igual. Es verdad, sí, que tiene un hermano, no lo googleamos esto. Sí, o sea, a mí me sonaba que son dos hermanos gemelos, ¿no? Sí. O mellizos. Y los dos juegan póker. O algo de eso, o sea que... Bueno, mientras tanto, Jason Kuhn liga aquí per en este board As-10-2 monocolor y bueno, pues directamente no la aguanta ni la del flop. Foldea y nuevo bote aquí para Jason Kuhn, que se coloca segundo en esta mesa final. Sí. Interesante observar lo que los mejores jugadores del mundo hacen también. Por ejemplo, en esta mano, ya que Jason hizo el C-bet del botón, la verdad que la mayoría de las veces vamos a ver una C-bet en GTO un poco menor do que Jason hizo. Porque tiene el top pair, tiene el bloque de As, es un board monotónico también, contra el Big Blind. Y ele hizo una opción de medio pot. Para mí muy interesante esta mano, es una mano que me gustaría así de estudiar, entender también los size bets que están siendo hechos. Sí, seguro que será una biblia, ¿no? Estudiar el sizing que está empleando cada jugador en cada spot. Desde luego que sería muy interesante y vamos a la carga aquí porque Lena decide jugar Open Race aquí con estos 6s, el chip líder y Jason Kuhn, que se ha quedado aquí al call con damas. A mí me gusta muchísimo, está a jugar, es el segundo en fichas, tiene posición y
la tri-batch es una situación difícil porque puede ser explorada y el call nunca puede ser explorado, tiene más ventajas, principalmente con jugadores en la izquierda que pueden hacer algo y tener una mano fuerte. Excelente. Bueno, sabemos que lo amas a Jason Kun igual, Felipe, porque además de que jugó bien las dos manos, lo remarcamos, pero es interesante también lo que estabas contando de la otra mano, del C-bet grande. Bueno, finalmente check y acá se va a llevar el pozo tranquilo. Que bueno, que usa con David Jan. Esos son detalles que es interesante de ver, de analizar. Y bueno, y al final, como decía Froggy, es una biblia, porque detrás de cada size, de cada ficha que ponen al pozo, hay un estudio gigante del por qué. Porque al final, haga lo que hagas en el póker, tenés que tener una razón. Ahí está el secreto. Sí. Vemos, perdón aquí, Pansy, pero has rey aquí para Gringuth. Y 8 aquí para David Jan. Hijiteras. Y bueno, pues. El señor Gringo. Sí. Y la aguantará una, ¿no? Aquí también no sé si David Jan con 8 sería la mejor jugada solo hacer call. Porque siempre va a tener dificultad de jugar 8 post-flop. Contra un jugador que no tiene un stack para hacer una jugada que sea vencedora a largo plazo. Claro. Entonces esta jugada por sí sola es perdedora. Uh-huh. ¿Sí? Si hablamos de la técnica del póker, esto call por sí solo es una jugada perdedora. Que a ver, si está jugando para hacer una set y ganar fichas, no tiene el correcto implied odds para ganar fichas de un jugador que está short stack. Uh-huh. Y de hecho no le aguantó ni la del flop, ¿eh? O sea, le foldeó en ese... No, sí, eso que apostó, me parece que apostó chico, calculo. El que pasa la mayoría de las veces cuando hace un call así, va a perder ficha solo y va a tener que hacer fold en los flops que no tienen un 8. Y los flops que son bajos, por ejemplo, siempre va a estar en una situación sin saber lo que hacer, porque un short stack hizo open de UTG. Entonces, grande parte de su rango son los pares grandes. Uh-huh. Son dos buenos pares, ¿eh? Felipe. Sí. Dos buenos pares. Esos haces qué bien suenan y qué bien sientan. Pues se reparte la siguiente mano y vamos aquí con este J10. En cutoff y para Joao Vieira 4-5 off. Veremos a ver aquí, defiende sus 4-5. Y bueno, jugoso el board, ¿eh? Porque aquí yo creo que puede. Vamos a ver si hay aquí acción. Puede ser muchas cosas. Bueno, el que está jugando a full y que le está agarrando fichas y fichas es Lena. Lena está comodísimo con casi 5 millones. Oh. Así que, bueno, ese en realidad no lo elegimos, pero es potencialmente un ganador de este torneo. Bueno. Sí, estaba a jugar muy bien, estaba a jugar muy bien. De hecho, Lena ayer no ganó un torneo, me suena a mí, ¿eh? Bueno, algo he leído yo por ahí. Gana siempre, así que seguro. Da igual cuando leas este mensaje, ¿no? Lena gana siempre, o sea... Es que es así. Madre mía, Colina, qué bestia, por favor. Lindo el race que mete ahí nuestro querido Joao con 4-5 off en ese flop doblado. Bueno, se lleva la mano y ahora nuevamente da que hablar. Lena, donde Jason Kun tiene a J en botón, paga y sale este flop. Y vamos a ver cómo sigue la mano, porque el flop está interesante. ¿Has visto cómo lo habíamos comentado? Que justo en la mano anterior que le habían repartido a Vieira iba a ser juguetona. Y mira cómo ha reseado ahí, ¿eh? Sí, es una jugada clásica, muy bien ejecutada del check raise. Es el bottom del rango de check raise allá con 4-5. Mejor si tiene las dos puntas, solo la gut shot para arriba. Pero es una jugada muy bien hecha. Uh-huh. Entra dentro de los combos que dice el pío. Ay, que me entró. Ya está, perdona. Me entró la vida, bro.
Javier en el chat dijo que Sam juega más que el otro hermano, que es Luke. Sí. No, no es verdad. La diferencia es que Luke es un buen jugador y jugué con Luke muchas veces. Es que Sam tiene otro estilo de juego. Luke es un jugador más tight, Sam es un jugador más agresivo y tiene personalidades diferentes. Son gemelos, como Froggy dice, pero son dos personalidades muy diferentes. Claro, cada uno con su estilo típico, ¿no?, de juego y completamente diferente. Aparte, cabe destacar que aunque todos tengan estudiado Pio, unos mejor, otros más a fondo, otros menos, luego cada uno tiene su particular línea, ¿no?, un poco de actuación. Hay jugadores que tienden a ser más agresivos, otros más pasivos, en fin. Y hablando de agresividad, Felipe seguro que conoce a nuestro bebito jefazo, Pansy. Seguro. Hay que decirle quién es. Conocido por todos, el señor Michael Adamo, que es uno de los más, de los crashers más grandes hoy por hoy, creo, en torneos. No sé si hay más allá, mucho más allá. Por supuesto, gran jugador. Me sorprende mucho lo que él es capaz de hacer. Sí. Tanto para positivo, muchas veces para negativo también. Pero en general, un genio. Sí. En general. Un genio. Esa es la palabra. Es un jugador muy agresivo, ¿no? Y que resulta muy incómodo también en las mesas. Sí. A mí me gusta mucho de analizar así. El jugador que es un profesional de póker, ¿nació para jugar al póker o nació para hacer otra cosa? Uh-huh. Entonces ya empieza por ahí. Ya sabemos que Adamo nació para jugar póker. Ya sabemos que Joao Vieira nació para jugar póker, ¿sí? A veces de Vieira nació para jugar fútbol y no sabemos. Sam Greenwood no estamos tan seguros. Sam Greenwood para cortar leña. No. Greenwood para jugar. No. Porque, David ya no sé, a veces cortar leña. Pobre, ya lo mandamos ahí a cortar leña, como siempre lleva esas camisas tan características, nuestro Greenwood, ¿no? Como de leñador. Tremendo. Bueno, y que tiene, como dijimos hace un rato, hermano mellizo, y imagínate jugar con los dos en la misma mesa, te confundís siempre, o sea, complicadísimo. Ya ves, para distinguirles, ¿eh? En plan, dices, bueno, ¿me estará fribeteando el jugador, el hermano Tai o el agresivo? ¿Le tengo que pagar o no? Buah, ¡qué leveleada! Si se visten igual en un torneo sería una locura, tipo, que estén en la misma mesa, no sé, bizarro, divertido. Ya ves. Sí, totalmente. Bueno, pues vamos con la mano de Gringos a 6 de corazones para Gringos y 18 aquí para Lena, que juega Defend. Menudo board, ¿eh? Le han tirado aquí al bonito de Lena, ¿eh? Espectacular el board. Y Sam Gringos, que también tiene algo igual, ¿eh? Este con a 6 de corazones. Bueno, ahí decide betear. Pero sí. Para mí más una vez, una situación que debería poner fichas en pre-flop y las fichas post-flop que debía decir check y hizo bet. La abuela. No es su mejor día hoy. No es su mejor día hoy. Uh-huh. Y Jason Kuhn ahí, el señal 2. Bueno, pues check raise aquí de Elena. La verdad más que el sizing que había empleado era bastante pequeño en flop. De Greenwood, y bueno, se ha comido el check raise y nuevo bote aquí para Lena, que decide también este dama 7 al OR. Y pues vamos a ver Greenwood aquí, que de nuevo baja las 18 ciegas, Sí, 18 ciegas, bastante fichas para jugar la mesa final. Uh-huh. Hay más 19 manos a jugar. Entonces aquí en la mesa final sabemos que no hay más tiempo de blinds. A cada 20 manos tenemos un nuevo blind. Y esa estructura es muy buena para los jugadores de póker. Uh-huh. Sí, es buenísima. La verdad que la estructura de Gigi en las mesas finales, ha habido comentarios
al igual que el tuyo, ¿no? Pues por todos los profesionales que comentáis que tienen muy buena estructura en la mesa final, ¿no? En Gigi. Muy buena estructura. Y así como he dicho anteriormente, más parecido, por ejemplo, como ajedrez, un chess clock, cada jugador tiene su reloj para su time bank, y eso me encanta muchísimo, porque sabemos que es un tema hoy, principalmente del póker. Sí, eso es terrible, que te tanquean como Joaquín Meloni después. ¿Qué es esto? Hay que pedir el 4 horas y media. No, sí, hay que... No es posible. Sí. No es posible. Yo quiero me matar. Me dio gracia porque lo dijiste al revés. Porque sería me quiero matar, pero quedó mejor como lo dijiste vos. Quiero me matar. Yeah. Porque es una mezcla. Quiero me matar. No, es una mierda. Aparte... O sea, sí, a veces en donde te conviene, porque capaz que haces tiempo, hay burbuja, lo que quieras, pero muchas otras es re incómodo, porque, o sea, te van los niveles. No, no está bueno para nada. Sí, claro. El típico pelotudo, pelotuda, que le resparten 7-3 off en un TG y está pensándose en el minuto y es como, no puedes pensarte todas las manos, tienes que tener malas que estás tanqueando para fondear, hija mía o hijo mío. Bueno, y acá sí, mirá, sí, porque hay mano para varios. A ver si Sam Greenwood elige el peor timing de la historia y hace algo. No sé, esperemos que no. Sí, pues hizo. ¡No! Hizo. Se me llegó un pelín más tarde, pero tremendo. Sí, un bad timing completo, pero tiene suerte, porque el jugador que hizo open era chip leader. Entonces los dos jugadores con 9 y AQ no van a jugar tan agresivo así contra el chip leader. A veces el chip leader tiene la mano. Sí, pero entonces tiene un poco de suerte Grino de estar en la situación que encontró para ser tribet. Sammy hace la jugada correcta. Bueno, se come aquí el Olin de que lo juro. Jason Kuhn enseña sus 6, por si quedaba alguna duda. Y 9 para Greenwood, 16 ciegas. Yo creo que llegará la acción limpia hasta Big Line con sus 7-5 de corazones. Pues bueno, vamos a ver, porque Greenwood es como que lo está intentando, no consigue remar, no le están saliendo los botes. Y este flop. Ojito, porque aquí Big Line ha llegado. Ojito. Bien. Así que vamos a ver. Y encima tiene el backdoor flash, por si no fuera poco aquí, South Daniels. Vamos a ver. Está aquí pensando para decidir a ver qué sizing emplea. Adopta la línea de un sizing bastante pequeño. Bueno, le queda poco stack, tampoco. Y bueno, simplemente se queda al call. Y vamos a ver con este as. Dicen por aquí que el que tanquea la vida es tan molesto como el que hace castillito. Sí, con las ciegas. No, y dijo ahí también, o el que quiere quedarse siempre con las fichas de menor valor. Siempre hay de todo, hay cada personaje en el póker en vivo, pero hay gente, sí. Yo tengo una historia interesante para contar sobre eso. Puedo contar en el próximo break. Por favor. Si vale. Queremos saber. Pues las historias del vivo son increíbles. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. De todo. Es malo para el juego porque tenemos muchos jugadores amadores, jugadores que les gustan póker y eso es malo para ellos. Que no entienden eso. Y por supuesto no les gusta también. Claro, sí, y luego también hay gente que se enfada, cuando otro tanquea, y luego hay gente también que se pone. Bueno, a mí en Las Vegas he visto de todo, yo en Las Vegas, vosotros no sé si habéis visto, pero unas cuantas broncas yo también he visto, Sí. Sí, pasa de todo, o sea. ¡De todo! Es que también es un lugar donde hay gente de todas las edades, de todo tipo. Los que van a jugar para divertirse, los que no. Bueno, en fin.
Es complicado. Sí, los que quieren pelotudear, los que quieren de todo. O sea, los que quieren ligar, los que quieren dar por saco. No sé, el típico que te fribetea en Itu, que luego sabes que te está fribeteando en Itu, es que hay de todo. La belleza del póker, la belleza del póker es que tenemos todos los tipos en el juego. Pero por eso que para mí un jugador profesional no puede tener esta conducta, porque está a jugar contra su propio juego, contra su propio desarrollo. Claro. O sea, tenemos que... Pero bueno, normalmente es verdad que no solemos ver a jugadores regulares, ¿no? Liándola en las mesas, porque al final el jugador regular también quiere cuidar sobre todo a los recreacionales que le rodean en la mesa, ¿no? Sí. Entonces, quieres hacerle cariños, mimarlo, darle la bienvenida. La cerveza que siga tomando. La cerveza, claro, o sea, le invitas si quieres, tú hasta le invitas y te tomas, o sea, ahí está. Sí. Yo una vez estaba a jugar en Cash Game en Vegas. Sí. Yo cambié para Vegas cuando empecé mi carrera en póker y estaba a jugar Cash Games en Vegas a full. Y una vez estaba a jugar con un jugador que él era muy malo, pero perdía, no se importaba, y pasaba las fichas, no se importaba. Y una hora él paró de jugar y he dicho en la mesa, yo tengo que pegar un avión porque yo vivo en Los Ángeles, tengo que hacer un trabajo, vuelto mañana. Yo le digo, ¿cuánto vas a ganar en el trabajo? Y dice, no, mi trabajo es así, yo voy a jugar, yo trabajo por, creo que voy a ganar $500, algo así. ¿Y cuánto es el pasaje de avión para Los Ángeles? Ah, eso son $100 solo. Quédate, $600 acá. No, vaya. No, espectacular. Y se quedó, ya está. No voy a decir que no. No, se quedó, él no fue. Yo hablé eso, obviamente yo hablé eso más de buena onda, pero es la verdad, si ellos sacan los $600 de queda, ya estaba. Qué linda. Joder. Sí, es precioso. Cuando ocurren historias así, la verdad que es una maravilla. Increíble. Bueno, y estamos cerca del próximo break. Bueno, en realidad no, porque no sé, creo que el break es un poco distinto acá. Así que falta un rato, me parece, pero... Sí, creo que va diferente, sí, ¿no? Me acabo de dar cuenta de eso. Yo como que veo 55 y ya estoy reacostumbrada. Me río porque el otro día me enteré, o sea, en realidad ya sabía, pero lo asocié, que nací en break, nací 16:55, y entonces jodía con mi mamá y le decía que qué buen timing para nacer justo en break. Pansy, tú naciste en el de última hora, ¿sabes? Dice que está cerrando todo porque ya buteaste bastante de torneo y decís, basta. Sí, que cierras todo, pero que te calientas a última hora y metes el turbo, ¿sabes? El turbo de la una de la noche, ¿sabes? Bueno, por ahí hay una pregunta para Moja que dice así. Javi, ¿esperabas ver tantos errores en una mesa? No esperabas, que calculó, ver tantos errores en una mesa tan calificada. ¿Crees que el premio está presionando a los gigantes? Ah, sí, es verdad. Porque muchos de los jugadores juegan para equipos de póker o tienen acuerdos, tienen backers o algo así. Entonces, a veces, la diferencia financiera acá es muy grande, mismo para los grandes jugadores de póker y más conocidos de todo más. Entonces, esto, la única explicación es esa, que por cuenta de los valores. Pero este es el error mayor que puedes cometer en un torneo, en un juego de póker. Porque tiene que tomar decisiones baseadas en base de que si son buenas o si son malas. Es claro que en la mesa final hay una comparación de las jugadas que van a agregar chip y V, que llamamos de
ganar features y las jugadas que son agregadas con ICM, que llamamos de las fichas transformadas en dinero, de manera más simple, ¿sí? Entonces muchas veces va a ser este cambio para poder tomar una decisión financiera buena, que muchas veces es una jugada que no es tan buena así para arrecadar, para ganar fichas. Entonces, no, así como hablo en mi entrenamiento, en mis live streams, en todo. Va a jugar un torneo de póker, es free roll, con $1 de buy-in, es $1,000,000 de buy-in. El juego es lo mismo. Claro. Tiene que hacer la adaptación, claro. No cambia nada. Tiene que hacer las adaptaciones solo frente a las situaciones de los jugadores. Excelente. Exacto. Totalmente de acuerdo. Pues, mientras nos está dando esta maravillosa explicación aquí, Felipe, de lo importante, ¿no? Que son solamente las adaptaciones de tu stack y respecto de los rivales y no factores externos. Os recordamos aquí que tenemos el otro free roll que arranca ahora en 5 minutos. Reparte 10 tickets de $15 y la contraseña es Million. Excelente. Yo me parece que me voy a registrar en ese. ¿Si puedo? Más uno. Mirá si nos ganamos un ticket de 15. Estamos hablando tanto de la importancia de aprovechar de las promociones. ¿Visto? A ver. Y luego nos rascamos en el ticket. Si no se me colapsa todo, me registro ahora. Yo siempre estoy a jugar los torneos cuando puedo junto con la comunidad. Sí. Y siempre paso la mensaje que a jugar los torneos satélites es muy importante. Si va a ser un jugador de torneo de póker, jugar los torneos satélites va a mejorar muchísimo su ROI, sus ganancias en los torneos, si empieza a jugar los torneos que son satélites. Esta más una oportunidad, ¿eh? Una más para todos, de más un torneo gratuito, muy bueno. Sí, pues a seguir disfrutando tanto de los free rolls como de los satélites que acabamos de ofrecer. Y mientras tanto reparten aquí para nuestro querido Jason Kuhn, Ash Rey, frente al Open Race aquí de Elena con su J9 de picas. Ojito porque liga dobles aquí Elena. Y por si fuera poco, Jason Kuhn también tiene bastantes buenos tours aquí favorables con el as de pico y de picas de tréboles. Y bueno, y la over aquí, así que vamos a ver si decide atacarlo y efectivamente lo ataca, ¿eh? Es una apuesta muy buena, tenéis posición, tenéis el blocker del as de picas, tenéis la straight draw también. No pienso que va a ser un pozo muy grande, porque Nicolás también sabe que el jugador más fuerte de la mesa acá es Jason. Jason tiene posición, entonces no esperaba ver un check raise con dos pares, esas cosas, de un jugador experiente, jugado magníficamente. Y ahora va a ganar muchas fichas, porque Jason hizo el flush. Menuda mano aquí para Jason Kuhn. Que liga color a las nuts y el otro por si fuera poco aquí Lena con su full, madre mía, va a ser bote gordo. Va a ser una posición muy difícil para Jason porque no me gusta eso, no sé qué está a pasar hoy, porque si hay una posición difícil para poner su oponente acá, es hacer un check raise gigante. ¿Qué haces con el ace de tréboles? A ver, ¿lo perdí, Felipe? Lo perdimos, ¿lo escuchás vos? Bueno, precioso. Aquí Felipe, estamos flipando, ¿no? Pará, vos me escuchás a mí, ¿no? ¿Froggy, hermosa? Ay, la cámara sí, que te han comentado. Froggy, bueno. ¿Me escuchás a mí, no?
Fancy, hasta ahora no te he escuchado. Hola, probando 1, 2, 3. Ahora sí. Perdón, es que se nos fue la cámara de Felipe, ahí lo estoy volviendo a llamar a ver si volvemos a conectar. Justo aparte en el mejor momento, en el que estábamos indignados, en el que él estaba muy indignado. Estaba cabreado. Está que no se lo cree. O sea, mira, ¿qué estamos viendo, Felipe? Por favor, en esta mesa final. Muy increíble. Bueno, mientras vuelve Felipe, acabo de modificar un toque la escena para que estemos nosotras dos. Y bueno, y ahora ya vuelve. Se le cortó a Felipe, sí, sí, sí. A ver si. Vale. Vale, porque mientras vuelve, hemos tenido ahí otra jugada bastante calentita, en la que, bueno, pues nos ha llamado la atención también por parte de Felipe, cómo lo han decidido jugar. A ver si volvió. Dame un segundo. Cayó de la silla, se ha metido un hostia. Creería que lo tenemos de nuevo. Estoy acá. No. Felipe, ¿nos escuchás? Ay, sí, ya está. Ahora sí. Escuchado. Ahí está volviendo. Todo. Ahí está, todo. Apareció. Se quedó así. Por ahí en el chat dijeron, se fue de la bronca. Tipo, te fuiste del estrés que te causó. Se puso sit out por valor. Madre mía. Bueno, no pues. No entendí nada de esta jugada. Nada. Bueno, pues vamos a ver si nos siguen sorprendiendo aquí. La F aquí por Felipe en el chat, por favor, para todos F. Yo no sé si voy a poder jugar el free roll, porque me da miedo abrirlo, porque tengo... Hoy no sé qué pasa con los ordenadores, que a mí también me va bastante mal, ¿eh? Ah, no, hoy es el día, y cuando todo funciona medio, pero bueno. Pero no es un problema suyo, es un problema mundial de internet hoy. Mucha gente en casa, la pandemia, los servicios son malos, es normal. Todos estamos, sí, sí, funcionamos más o menos, no solo internet, a nivel mundial. O sea, de la locura de todo lo que estamos viviendo, la verdad, amigo, por favor. Sí. Oye, Felipe, ¿ya sabías si es que suceden? Dígame de nuevo, por favor. Si irás a las World Series en Vegas. Sí. Entonces, yo no sé, la verdad es que no sé, porque a mí el tema de la pandemia yo trato en muy serio. No creo que hoy no deberíamos estar a jugar torneos en vivo. No tengo idea de cuándo será posible tener todas las personas vacunadas y etcétera. A mí me parece muy, muy rápido, muy corto este tiempo de ahora de abril hasta octubre. Entonces, entonces sinceramente no sé. Yo también no fui vacinado porque estoy a esperar y dar oportunidad para las personas que tienen más edad, personas más viejas, acá donde estoy. Entonces para eso a veces voy a hacer de manera particular para no afectar a otras personas si necesidad de perdón, porque tenemos un all-in, ¿no? Sí. Tenemos un all-in. Sí. Shadow Blow. Tenemos un all-in, sí. Call y bueno, termina doblándose acá Shawn Daniels. Así que está con 2 millones ahora. Te escuchábamos, Felipe. Entonces, a mí me gustaría mucho de participar y claro que me gustaría mucho. A World Series para mí es el momento del año más feliz de estar en Vegas, jugar los torneos, encontrar los amigos, sí. Y todo más. Sí. Pero no puedo pensar solo en mí, solo en mi mía persona. Sería un error de mí, pienso así. Claro. Bueno, pues
Pues bueno, ya el destino dirá. Y tenemos mientras tanto un all-in aquí de 6 contra As 4 de Greenwood, que las ha decidido enchufar. Y vamos, ojito, porque le vale solo el As. Ay, ay, ay. Vamos a ver ese River que reparte finalmente. Y bueno, pues Greenwood acaba ahora mismo octavo, lo diré, no, séptimo, ¿no? Séptimo. Se nos va. Séptimo por $194,853. Jeje, grandes resultados de Greenwood. Para mí podría salir en 9 porque hoy no estaba a jugar póker. Entonces salió en 7, ganó $200,000. Tiene que rezar a Dios y agradecer. Pues sí, siempre qué bueno, ¿no? Es agradecer en la vida y en el póker también. No sé si os pasa cuando jugáis y acabáis una sesión en negativo, por lo menos acabar la sesión y dar gracias a algo. O sea, en lugar de quedarte con esa emoción negativa porque has perdido dinero o porque te has equivocado, pues dar gracias a, mira, esta mano la he hecho bien, o hoy estoy más concentrado, o voy a dar gracias a que hoy he empezado antes y he metido más volumen, ¿no? El agradecerte a ti mismo las cosas que también haces bien, porque solamente parece que nos puteamos a nosotros y no puede ser. Claro, por supuesto. Hablaste y hablaste muy bien, palabras bonitas, porque a veces las personas no se dan cuenta. Tenemos un olín, pero no era nada emocionante porque tienen la misma mano, así que... Sí. A veces las personas no se dan cuenta de cuán importante, cuán bueno es jugar póker y perder. Porque no pelo fato de perder, no pelo fato de hacer algo que le gusta, pelo fato de tener la oportunidad de hacer algo que le gusta. Así, por ejemplo, yo podría estar empleado trabajando con otra cosa y mismo así podría ganar mucho dinero y ser infeliz y no ser una persona feliz con que estoy haciendo. Yo siempre hago una así de manera engrasa. ¿Cuál es la mejor cosa del póker? Mejor cosa del póker para mí es ganar jugando póker. ¿Y cuál es la segunda mejor cosa en póker? Es perder jugando póker, porque póker es la mejor cosa. Se ha ganado o perder. Claro. No importa el resultado, pero ahí está la pasión también, ¿no? El proceso. No, por supuesto el resultado va a importar, pero estamos hablando de una situación de en una sesión, en una cosa, en una oportunidad, que sabemos cómo póker, que se pasa en el póker, con la variancia que tenemos, con todo. Claro, al final el póker incluye pues todo lo bueno que nos da y también la varianza y los pollazos y toda la parte negativa, pero bueno, gracias a eso también vivimos luego los pinchazos pues de una manera impresionante. Necesitamos de lo malo también, ¿no? Para disfrutar aún más lo bueno. Es parte, al final el juego es ganar y perder y sería como que también perdería la gracia si siempre ganáramos, o sea, bueno, está bien, está bueno ganar todo el tiempo plata, pero lo divertido es eso, o sea, es que te también perdés. Porque si no, no sería tan emocionante ganar. Pero eso no se pasa en ningún deporte. Es una ilusión. Las personas a veces hablan que póker es un deporte que depende de la suerte. Están equivocados. Porque el mejor team de fútbol no gana todos los campeonatos. No. Claro. Sí, el mejor jugador de tenis no gana todos los campeonatos. No, el mejor jugador de ajedrez no gana todos los campeonatos. Entonces hay muchos factores y la persona a veces habla porque quieren hablar, pero razón no tienen. Claro, lo que pasa que la mente, ¿no? Qué interesante también este tema que estamos debatiendo, porque la mente siempre tiende a fijarse en lo negativo, ¿no? Sí, claro. Entonces recordamos mucho más cuando perdemos que cuando ganamos y al final esto a largo plazo puede afectar a nuestras sesiones
y a nuestro mindset y bueno, y vernos muy afectados. Entonces, muy importante recordar todo lo bueno que nos da el póker y simplemente asimilar que es normal perder y ya está. Y no va a tener ninguna evolución en su vida si su vida fuera de victorias y ganancias solamente. No va. Sí, perder va a te enseñar a crecer en la vida, a evoluir, no solo profesionalmente, pero personalmente también. Exacto. Qué linda charla de mindset que estamos haciendo, ¿eh? Porque es fundamental. Sí. Fundamental. Yo miro a veces en mi carrera, cuando empecé a jugar y tuve muchas oportunidades de ganar muchos torneos grandes y no gané, hoy tengo certeza que ganaría. Entonces, esta es la evolución. Así como muchas otras cosas que tengo certeza que he hecho correctamente o incorrectamente, que nunca cambiaría eso, porque es lo que soy hoy. La experiencia que tuve, soy yo hoy. Claro. Todo se dio perfectamente para estar en el lugar en el que estás ahora también. Entonces, eso es fundamental. Yo opino lo mismo. Tenemos una Olin ahora, Olin Call. Pues es J aquí y damas para Daniels. A ver, a ver. Y vamos a ver, porque el Turca y la J le valen los ases, le valen las Jotas y bueno. Y uno menos. Tenemos uno menos mientras charlamos. La verdad es que la cantidad de manos no fue muy grande. O sea, se jugaron algunas, pero después fue bastante tight todo. Y ya tenemos 5 jugadores nada más. 5 jugadores y tenemos muy short aquí a David Jan, que tiene 11 cieguitas. Tiene 11 cieguitas. Esta mesa final, yo voy a tener que hacer un análisis y poner en el entrenamiento, por supuesto, porque cada jugada que, por Dios, así, esta jugada, por ejemplo, con David Shortstack a jugar all-in con As Jota del Big Blind, para mí es un error mortal, porque nunca va a tomar call de manos que está a ganar, siempre manos que está a perder. Y hay un riesgo muy grande de ser eliminado y perder más muchísima plata. El ICM acá es más masivo. Estamos a hablar de $150,000 una mano de azota. Qué locura. Sí. Y mientras estamos aquí hablando de la cantidad de dinero que hay, tenemos aquí un bote interesante. All-in, ases contra rey dama. Uy, uy, uy. Just one time, sí, bueno, el key. No. Metió el key, pero no pudo ser. No. Uno menos, Que quedan 4 ya. Bueno, el quinto se llevó $346,503. Y David igualmente, mirá que metió 3 balas, así que tampoco. Vamos a también considerar eso. Tres balas. Ganó $90,000 más que no le alcanza ni para. Bueno, para 3 balas más puede meter el otro. Si hablamos de. Si lo contamos en balas. Preguntan aquí los cómo son los saltos de premios. Pues bueno, como muy bien ha comentado Pansy, David ha cobrado 346.000. Y el siguiente salto de premios son 300. Espera, se me borró. ¿Lo puedes decir, Pansy, tú? Sí. Se me quedó pillada. El siguiente salto, después del. O sea, el cuarto. El cuarto se va a llevar casi medio millón, $462,000. Así que. Impresionante. Ahí está. O sea, que ya los saltos. Pues bueno, se le van notando. Tenemos en cuenta que claro, para el primero ya hay más de 1 millón, 4 LEF y cada salto es muy importante. Vamos viendo como yo, Vieira se mantiene en esta mesa final con 27 ciegas. Lena sigue aquí chip líder con sus 80. Y bueno, pues Jason y Daniels un poquito de la par con sus 30, 31 blinds.
Y bueno, mientras tanto, pues estábamos debatiendo este tema tan importante del mindset, ¿no? Y de valorar todo lo bueno que tiene el póker, asimilar también la parte negativa, integrarlo en el pensamiento y al final ser más feliz y disfrutar más del juego. Qué importantes son estas charlas, porque todos lo sabemos, pero recordarlas viene muy bien, ¿eh? Claro, claro. Yo muchas veces así, a viajar al mundo todo, solo, soltero, y jugar póker, y muchas veces con amigos o encontrando personas que conocía y a jugar los torneos de póker en vivo, se quedaban eliminados y iban a su habitación a jugar póker online. Yo siempre hacía así, amigo, nosotros estamos en Barcelona, vamos a coger una bici y explorar la ciudad, vamos a la playa a hacer algo, ahora mañana tenemos juego de nuevo y vamos a jugar, pero siempre atrapados en la habitación, saliendo de una cosa, de un juego para otro. Sí, esto no fue para eso que entré en el póker. Claro. Entonces siempre tuve esta mentalidad de intentar aprovechar el máximo del lifestyle que póker me ofrece. Y tuve una experiencia muy buena, Siempre hablo así, hoy sé, obviamente que sé que tengo la mentalidad que estoy solamente empezando en póker, con las cosas y etcétera, pero si me voy hoy, estoy muerto, ya estaba feliz con todo lo que he percorrido. Qué lindo, me emociono. No, pero fundamental, pues, el póker aparte nos da la oportunidad, muchas oportunidades, entre ellas lo social, conocernos, conocer a Froby, por ejemplo, conocerte a vos, Felipe, conocer un montón de gente que nos une a la misma pasión y gente también con buena vibra, buena onda, se forman comunidades increíbles. Y lo que decías de los viajes, porque yo creo que hay un montón de lugares que nunca hubiese conocido si no trabajara en el mundo del póker. Montones, ¿eh? Claro. O sea, ni exacto. Yo nunca tenía salido de Brasil antes, claro, de empezar a jugar póker. Después de jugar póker, más de 30 países visitados. No. A jugar. Madre mía, 30 países. Increíble, ¿eh? Mucho. Eso es mucho. Entonces, es mucho mejor jugar póker y tener una vida difícil, porque jugar póker profesional es difícil. Y pasar por todo eso, lo que ganar mucha plata, estar en una oficina de trabajo y tener una vida que no tenés mucha vida. El póker, el maravilloso juego este que nada, que lo amamos, y también toda la parte del desafío que es mentalmente, no solo en estrategia, sino en frustración, en un montón de emociones que te hace vivir. Como que como diríamos en Argentina, a las trompadas, a los bifes, o sea, a los golpes. No hay otra. Claro. Sí. En un momento en mi carrera adelante, yo siempre tuve especialistas a trabajar conmigo, sea en la parte psicológica y en la parte también de fisioterapia y la parte de entrenamiento de cuerpo. Y muchas veces, momentos que pasé, podría ver que realmente necesitaba de ayuda profesional para tener mejores resultados y pasar mejor por las dificultades, porque sí, es un deporte mental, pero afecta mucho los nervios, el cuerpo. Sí, definitivamente. Deporte mental, pero luego hay que saber llevarlo, porque claro, también hay personalidades que son muy nerviosas y luego pues te sientas a jugar y por mucho que tú tengas integrado deporte mental, si luego te pones muy nervioso jugando, no te sirve de nada saberlo. Entonces hay que entrenar
también otro tipo de cualidades que no afectan, no son propias del póker, pero sí que influyen mucho y mejoran la calidad del juego, del pensamiento y del propio cuerpo, ¿no? Que al final también luego todo pasa factura a nuestro cuerpo. Somos cuerpo y alma, es así. Y, pero bueno, qué bonito esta reflexión, ¿eh? Aparte también de charlar sobre la mesa final, sobre estos temas que son tan importantes. Sí, todos mis resultados que tuve en póker así, los mejores resultados siempre fueron cuando estaba a disfrutar, a pasar claro. bien. Y nunca fue así, estoy a grindear sin parar y sin dormir y gané el torneo. No tengo esta historia para contar. Claro, es que al final lo que importa es estar bien, contento, pasarla bien, disfrutar claro. un buen momento. Y equilibrado, porque como te puedas como estés desequilibrado y te puedas abrir sesión, las vas a estampar, pero de unas maneras que es mejor que no abras sesión. Cuando te encuentres mal, no abras, sí. porque al final el sentimiento de mierda que se te queda después de haberlas estampado es peor que el sentimiento de hoy no he jugado y he hecho otra cosa. Sí, pues ya está, hay que... es que es así. Dormir también, fundamental, descansar. Yo no puedo sentarme en la computadora si tengo sueño, tengo ese problema. No puedo, ya me empiezo a sentir incómoda, lo odio, es como... ¿Te entra el sueño? Siempre. ¿Cuando juegas? Cuando no duermo bien, sé que no puedo jugar. O sea, porque es como que si no descanso, voy a hacer cualquier cosa. Claro. Yo puedo te contar una historia ahora que sobre eso. Yo entrené muchas estrellas en el pasado, en presente, sean jugadores de fútbol o cantantes o no importa. Sí. Okay. Una vez estaba a entrenar un jugador de fútbol, sí. muy conocido, y quedamos amigos y siempre me invitaba a hacer cosas. Sí, me invitaba, sí, vamos a una fiesta. Claro. Y ahora ven a mi casa, vamos a jugar un videogame o jugar póker. Ok. Y un día tenía un campeonato muy importante en el otro día para jugar. Y me llamó a ir a una fiesta el día, un día antes. Uh-huh. Y yo le dijo, muchacho, vas a jugar mañana, el juego es importante, ¿por qué no vas a dormir? Y él me dijo, pero fútbol no es como póker. Si yo voy a dormir y después y duermo, la cantidad de horas que tengo que dormir y estoy entrenado y voy a jugar, voy a correr, el sangre viene y voy a jugar bien, no voy a tener ningún problema con el juego, pero tú, si vas a jugar póker y tenés sueño, no te paras en la silla, y a bater su cabeza en la mesa y no puede pensar o raciocinar a nada. Entonces, después de esta verdad que yo viví, yo entendí que póker, yo pasé a clasificar póker como el deporte de los deportes. Porque está muy arriba de otros deportes en este quesito. Porque es verdad, si no tiene un descanso bueno para jugar póker, no va a conseguir jugar póker. Muchas veces yo estaba cansado, la verdad, siendo verdadero. Cansado y todo lo que quería era postear sí, todos sí, los torneos sí, para poder jugar. Es que claro. sí, o sea, consciente o inconsciente Literal. Pasa eso. Sí, y si está a jugar fútbol, ¿qué pasa? Juegas por 90 minutos y ya fue. 90 minutos activo. Claro. Y va a descansar después. Entonces, póker es muy, muy, la regla número uno de póker es descanso. Excelente. Claro. Amigos, tenemos 3 minutos de break y volvemos.
Sí, oye, no me sabes tener una cerveza. No, increíble. Agarremos una cerveza para el próximo. Después de hablar de todo esto del descanso, nosotras no sé, cabíamos. Venga, agarremos. Ahora venimos. Vale, chao. Bueno, bueno, ahora sí, estamos otra vez. Bueno, Froby está volviendo. Ahora ya nos verá. Pero acaba de comenzar la acción en este four-handed. Se está definiendo mientras charlamos, mientras pasamos un momento increíble. Está Elena, está Shawn Daniels, está Jason Kuhn, Joao Vieira. Y bueno, amigos, vamos a ver quién gana. Bueno, vamos a ver el desenlace de esta mesa final. Mientras tanto, pues bueno, charlando de la vida, por cierto, Marco, me estoy viendo en la cámara que yo no me había enterado que se había abierto la cámara, pero bueno. No, igual no pasa vale nada, que... no hiciste nada, solo te estabas acomodando. Estaba mirando el móvil. Que, bueno, pues vamos a ver, yo creo que al final el Joao Vieira, mira, poco a poco, pero ahí vamos rascando las posiciones, ¿eh? A ver si al final va a ser mi caballito que se lo lleve. Es que me encanta para él. Aparte lo vimos jugar muy bien. Bueno, acá mirá cómo presiona el señor chip leader, Lena. Sí, seguro que le vemos haciendo unas cuantas de estas porque al final quedamos 4. 3 stacks muy cortos y tienen una diferencia abismal respecto de Lena, que está con 80 ciegas y los demás 25, 22 y 15. Situación soñada aquí para Elena, ¿no? Porque puede meter toda la presión del mundo. Es
subieron los blinds. Mientras tanto voy a corregir eso, que es que suben rápido, o sea, se nos pasa muy rápido todo. Ya estamos en el nivel 37, 70.000, 140.000 los blinds. Y un ante interesante, 17.500. He visto que Nightbot le ha suspendido a Felipe durante 5 segundos. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, amigo. Ah, porque pusiste que... mayúscula nomás. Es medio restrictivo el Nightbot. Me disculpe. Un poco restrictivo, solo por escribir mayúscula. Es como que no permite que estemos... No, no permite latinos el Nightbot, porque yo siempre escribo mayúscula bueno. También. Bueno, hispanohablantes, bueno. Para sumarnos a Froggy. No nos permite, porque siempre estamos sacados. Y yo cada vez que entro a un chat y empiezo a poner otra mayúscula, siempre me mutea el Nightbot por un rato largo. Sí, es que yo creo que no sabemos expresar las cosas de otra manera que no sea a lo bestia. Al menos Pansy y yo, Felipe, te contamos que todo lo bestia, ¿sabes? O sea, somos de extremos, o blanco o negro, o amamos o odiamos, y ya está. Es verdad. Siempre se pasa eso con nosotros, siempre. Bueno, y Brasil, que con los brasileños también son característicos por sangre caliente, Latinoamérica. Por supuesto. Yo tengo aquí en casa, ya, después, ahora en el break, mi esposa me llamó de elefante latino. ¿No? ¿Porque estabas hablando español? No, porque abrí la puerta para ir al baño y me dije que yo hizo mucho no estaba ruido, no estaba con cuidado, pero no es verdad. Para mí. Elefante latino, me encanta. Está buenísima esa, hay que empezar a usarla. O sea, los españoles. Mira, si uno abre la puerta demasiado fuerte, un español le contesta al otro, ¿qué haces, bestia, tonto, no sé qué? Y allí los latinos os llamáis elefantes, ¿sabes? No, increíble. Bueno, en España insultamos. A mí lo que me encanta es que Luna tiene una mezcla hermosa, porque yo la conozco a Natalie, y Natalie es divina, es muy cariñosa también, así que ella debe ser una dulzura. Depende. Más o menos. En medio ahí. Sí. Debe tener carácter también, porque una mezcla intensa. Imagínate Brasil y Alemania ahí, de todo. Claro, claro. Muy diferente. Increíble. Yo soy agua, ella es fuego. Tremendo. Bueno, buena mezcla, ¿no? Entonces al final la fusión será bonita. Verdad. Por supuesto, siempre está buena. Claro, porque fuego con fuego, pues quizás Chernobyl. Chocan más, ¿no? Dos quemados. Claro, es así. Ay, Dios mío, pues sí. ¿Qué? Dime. Tú eres fuego, ¿no? En casa también, tú eres la fuego. Sí, también. Yo soy la intensa siempre, always. Bueno. Y ya sabéis que yo también, porque eso ya nos tiene muy caladas ya la gente a nosotros. Como toda Argentina, brasileña, son así. Es como extremos, sí, intensidad diría, intensidad la palabra. Sí. Lo cual no es muy bueno, a veces es bueno, a veces es malo, tiene pros y contras. Sí, tiene lo suyo, porque a veces si te pasas de intenso también te vuelves ya un poco insoportable. Sí. Las cosas yo como son. No, tal cual. ¿Eh? A veces es como, cállate ya, coño. Cálmate. ¿No? Sí, total. Seguro. Bueno, y vimos ahí un tribet de Joao que hizo con unas dos de tréboles, y a Niklas, el señor Lena, se las clavó con 9 porque dice, yo tengo 12 millones, a mí no me vas a hacer tribet light. Manejate, le dijo, y se la clavó. Relájate, bonito. Que aquí me lo llevo yo, ¿no? Bueno, pues open race aquí de Joao Vieira. Foldean todos, parece que esta Lena se lo permite. Y bueno, pues situación ideal. Vamos a ver aquí si Daniels, porque tiene 9 ciegas, ¿eh? Es el último stack aquí con Dama J en Kato.
A ver si se hace aquí Open Push, se está tanqueando un poquito. Y bueno, pues hace... Y bueno, foldean aquí, tampoco hay mucha complicación, roba las ciegas. Y bueno, pues ahora el resto aquí de stacks intentando saltar, rascar esos saltos de premios que son muy importantes. Claro, ahora sí. Todo la diferencia ahora de medio millón, como dice Pansy, hasta un millón es abisal, como decimos, es muy, muy grande. Y, pero ya están en una posición muy buena. Seguro, seguro. Top 4, ya están cobrando un montón de dinero. Igualmente, nada, lo que decías. Sí, bueno. El Pay Jump es $154,000. O sea. Yo solamente quiero cobrar el Pay Jump. Con eso soy feliz. Tremendo, olvídate. Tremendo cómo acá una mano puede valer tanto. Literalmente vale mucho, mucho dinero. Este es el momento en el que uno dice que el flip caiga de mi lado porque, nada, o sea, se monetiza de otra manera. Claro. Sí, sí, estos flips sí que valen realmente muchísimo dinero. Y aquí, vamos, es que si estamos nosotros en la situación, es que ¿cómo las pediría yo? Bueno, es que pediría a todos los dioses del universo con más de un millón para el primero. O sea, no me lo imagino. Ellos estarán habituados, pero los mortales no estamos habituados a estas cantidades, ¿eh? Bueno, y quiero contarles que Lena tiene el resultado épico de haber ganado el 10K Heads Up de la World Series de GG Poker, o sea... El heads up lo ganó de 10K. O sea, creo que eso es una de las cosas más inalcanzables a nivel de juego. O sea, la tiene muy clara. Porque heads up es un juego muy, pero muy complejo. Increíble. Que lo haya ganado, bueno, habla de lo bien que juega. Y acá lo tenemos chip leader. Bueno, damas para Young, que está con una cantidad de fichas bastante desigual. Pero bueno, en realidad están los tres medio cortos y claramente Elena está liderando por mucho. Oye, pero aquí Shawn Daniels se está abriendo con 11 ciegas, ¿eh? Está jugando aquí QR. Sí. Le salió bien. Le clava Jason Kuhn. Pues le va a esperar aquí, pero bien a gusto. Tremendo. As 9. Le salió. Que le clava Jason Kuhn. Le salió ese OR. Bueno, ojito, porque se da aquí el 10 en el turbo. Como veamos aquí, unas o un 9. Zapó. Casi. Sí, sí, sí. Bueno, pues dobladita aquí de Shawn Daniels. La verdad que pintaba bastante feo, ¿eh? Estando tan short ahí el OR, ¿eh? Sí. Bad timing. Creo que los mejores cometen errores también. Porque short stack Shawn Daniels no está a abrir nada que va a foldear. Entonces, todo su rango juega mejor que las 9. A mí no me gusta mucho la jugada también, pero ¿quién soy yo? ya está como, pero qué sé yo, hagan lo que quieran. Pero qué sé yo, así ya. Me la suda. Me la suda todo, Felipe. Ya está. Pero tenemos su caballito está. Caballito. Tenemos Olin aquí, dama J, pedir la dama o la J. La dama o la J. Así que ya no vale. Bueno, perdemos aquí a mi caballito. O sea, qué pena, ¿eh? A ver, igualmente, muy buen resultado aquí para Joe Vieira, que queda en cuarta posición, 25.000. Queda en cuarta posición. Y el que sigue es el caballito de Felipe. Está un poco corto, pero bueno, todo puede suceder. Sí. Pero ya gané, ¿no? Porque mi caballito sí, es ganaste por ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. Last Longer. Ganaste. Last Longer. Espectacular. Lo ganó. Tenemos que pagar la cena hoy, Pansy o yo, a Felipe, sí, es verdad. Que nos ganó. Estamos debiendo una cena. Perfecto. Felipe, te debemos una cena, una buena cena, ¿eh? Te la debemos. Te acordaré.
Vale. Igualmente, cuando te digo que Joao se llevó 462.000 y Jason Kuhn, en caso de que quede eliminado, se lleva 616.000 dólares, amigos. ¡Ojo! ¡Opa! Que tenemos mano de nuevo, opa. J9 contra Rey. A ver, a ver. Parece que Jason Kuhn... Vamos a ver qué dice el River. No. Y bueno... Madre chao, chao. Mía. Sí, sí. Madre bueno, y tenemos. Porque... Tenemos Heads Up, amigos. Se acaba de eliminar el tercero que fue Jason Kuhn, 616 mil dólares. Tenemos Heads Up y yo acabo de contarles que Elena tiene el anillo de la World Series por haber ganado el Heads Up de 10K. Así que imaginamos que esto lo sabe hacer muy, pero muy bien. ¿Dónde tendrá ese anillo? Buena pregunta. Uy, se me fue la mesa sin querer. Qué soñado el anillo. Bueno, pues en un momento, Gesab, la acción ahora sí que está yendo súper a ser tan cortos los stacks. Y bueno, pues vamos a ver, porque en principio bastante ventaja aquí por parte de Elena. Pero bueno, ya sabemos que los Gesab pueden dar muchas vueltas. Claro, claro. Sí, tiene un stack bastante saludable, Sean Daniels. Y Jason Kuhn tenía que pagar, tenía 4.55 blinds, creo, con Roda 9. Entonces una situación que no es tan buena, pero no es mala. Y perdió. Entonces ahora Heads Up creo que es merecido. Los dos jugadores que están a jugar mejor en esta mesa final son los dos. Entonces esto es verdad. Bueno, pues a disfrutar del juego aquí del GSAP, que siempre viene bien verlo, porque al final GSAP no se llegan todos los días. Y pues vamos a ver cómo se desenvuelven, que estoy segura que lo harán increíblemente bien. Vamos, aquí, entre los dos, el jugador más agresivo, ¿cuál creéis que es? Más agresivo, por supuesto. Agresivo, sí, incómodo, ¿no? En el juego. Astet, por supuesto, más agresivo. Sean Daniels tiene una postura de jugador un poco más pasiva en general. Y acá no tiene ventaja ninguna. Directamente. Vamos. Está el horno. Está complicadísimo. Sí, Sean. Porque... Más claro. Ojo que le mete aquí, Que le mete aquí el Olin, Bueno, ponlo rapidito aquí, Lena, pero vamos, que no tiene ni una sola oportunidad aquí contra Lena, ¿no? Literal. Sí, no. Su mejor oportunidad es poner todas las fichas antes del flop y empezar a rezar. Esa frase, Tora. Va a ser un clip, ¿viste? ¡Qué duras declaraciones, No, tremendo, tremendo. Igual es verdad. Sean no nos entiende, por suerte estamos hablando español. Pues si ve este stream se pone a llorar, imagínate, nosotros diciéndole. Ya ves. Empezar a rezar, porque claramente no tenés chances. Es que sí, bueno, es que es Lena, durísimo, durísimo. Sí, pero póker es póker, todo puede ser. No, pasar. Para que póker no dijimos póker. Algo re importante, gente. Ganó. ¿Qué? Ganó esta entrada a través de un satélite, este tipo, Shawn Daniels. Ay, es por 2.6 mil dólares, o sea, por 2.600 dólares. Entró uno de 25 mil y se va a llevar casi un millón de dólares, a no ser que lo gane. Traste. Sí, pero tiene. Dos entradas, entonces gastó más 25k. Claro. Entonces es traicionera esta información. Es traicionera. Sí, le costó 28k para claro. 28k. Claro, no sabía ese detalle. Bueno, qué sé yo, por lo menos. La misma cosa. Un poco menos que lo que hicieron las dos entradas absolutas. Sí, bueno, sí. Pero aún así se lleva un buen premio, sí, sí. Si queda segundo. O sea, muy grande. O sea, que tiene una diferencia abismal respecto a lo que le ha costado. Le chufa aquí Lena 6 con 30 ciegas. Y bueno, fue rapidito. Y recupera todavía Lena
más ventaja, 95 ciegas frente a 31 aquí de Sound. Hijo mío, estás muerto. No, pero interesante las decisiones que Nicolás tiene en Heads Up, ¿no? Sí, yo tomo unas dos, tres decisiones que no fueron muy óptimo acá en Heads Up. Muchas veces porque tiene ventaja en fichas. Y a veces el jugador que tiene ventaja en fichas intenta hacer jugadas un poco más agresivas. Esta última mano ahora que volvió con par de 6. Sean tenía 32 blinds para atrás, 32 blinds para atrás. No sé si es una jugada muy buena poner su all-in con 32 blinds. Ya. Quizás estimaba que el rango aquí de OR de Sound iba a ser bastante amplio y por eso le enchufaba unos 6. Sí, sí, pero una 3-bet funciona lo mismo. Yeah. Porque Sean Dennis no es el tipo de jugador que va a hacer 4-bet lights y esas cosas. Está a jugar con un jugador más experiente de heads up o algo así, puede ser blefeado. Muchas veces el 3-bet call es mejor que el 3-bet shot. Sí, que aquí el rango de Sean no estimamos, ¿no? Que vaya a ser tan amplio, ¿no? Sí. Bueno, pues seguiremos disfrutando aquí. Ojito, porque Sean ha ligado el 7 y encima, si fuera poco, le pone aquí all-in con los ases, y a pensar. Se tira. Bueno, con el rapido. De Canadá. Y Lena, que no sé cuántos años tiene, ¿saben la edad de Lena? Sigue siendo joven, creo. Yo siempre... Lena es un dinosaurio. Nah, para no. Lena tiene máximo 30. Es un dinosaurio. Es una otra. Sí. Y yo diciendo que era dinosaurio, ¿sabes? No, es joven, sigue siendo joven. ¿Qué más? Ya te digo cuántos años tiene. Sean probablemente tiene más de 40. Pero... Mira, nació en 1990 el querido Lena. ¿Qué dices? Pues si es de mi edad. O sea, es que es así. Casi. Tremendo, Lena, ¿eh? Yeah. Es un prodigio, me parece, este pibe. Porque la verdad, no sé, es increíble. No, otro planeta. Le sigue robando aquí stack, 15 ciegas ya le quedan para el Sean. En cualquier momento me imagino que veremos aquí un all-in y AJ Suitez le reparten aquí a Sean. Yo casi veremos a ver cómo se desenvuelve, pero ya le veo ganado la arena porque ha sido tan dictaminador el discurso de Felipe que yo me lo creo a muerte. Dictaminador. Yo a muerte. No, fue terrible, terrible. ¿Ha sido? Yo voy a ver si puedo recordar ese pedacito y después mandar una un clip porque es espectacular cuando dice, por favor, que las ponga todas y empiece a rezar. Es como que ya está. Aparte me siento identificada porque si nos ha pasado alguna vez, por lo menos a mí, yo que, sí, que no soy una jugadora profesional, de que ves que estás con un jugador que juega mucho mejor que vos y es como... Y bueno, no queda otra, habrá que rezar y ya está. ¿Qué es este, no, ¿qué no? Este chico está haciendo? No. Madre mía. Hace tribet con as rota, tiene top sit two. Sit out. Y check. Se ha puesto sit out. No. Y check, se le fue la conexión. Me muero. No. Sí, sí. Sí, sí, sí. Madre mía. E hizo check all the way con dos pares. Pará, ¿Lena lo está esperando? Sí. Sí, Lena lo está esperando porque ¿no? tiene damas. No sabemos. Porque me quedé pensando, ¿viste? Dije, es medio raro. ¿Lo está esperando de amor o lo está esperando? ¿Está esperando porque tiene damas, boludo, me parece? Claro. Tenemos, sí, ello hizo raise. Bueno, me parece que si no le vuelve la conexión, está el horno. O sea, va a perder, sería una locura si pasa esto, pero puede pasar. ¿Pero por qué sale ahora sí, Lena está sitada? Ok, ahora sí. Sit out los dos es más... Ahí está, uy, verdadero. Sí. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Ok. Ah, mira, le dijo gracias por, dijo Sauna, a Elena, gracias por haber esperado. Bueno, no sé, capaz que me equivoco y simplemente lo estaba esperando, pero... Y acabó, ¡no! Volvió, ¡Molín! Y acabó. Pero es que lo tengo tarde, boludo. Ojito al flop, ojito al flop. 20%. Madre mía. Como caigo un 3 ahora, me muero, vamos. ¿Qué es eso? ¿Un as? ¿No? Sí. ¿Qué es eso? ¿Un as? ¿Pero qué es eso? Tremendo. Bueno, que no fue, se terminó, amigos. Se terminó. Mirá qué lindo. Imagínate terminar un torneo y que te salga ese cartel. No, una locura. No, yo lo pongo en la portada de mi casa. Lo imprimís y lo pones en un cuadro, o sea, olvídate. En un cuadro. O sea, y que te vengan los amigos y que lo vean, a chulear. Un poco, ¿no? Joder, qué bueno. Bonito. Bueno, amigos, se nos fue, se terminó. La verdad, una particularidad al final por esto de que se quedó sitting out. Pero bueno, por suerte pudimos terminar de ver cómo fue la acción y lo terminó pelando, como bien dijo Felipe, porque la verdad es que... Ya. ¿Qué vamos a decir? Elena es un jugadorazo y también estaba muy, pero con una ventaja impresionante en fichas. Y bueno, obvio que con su talento no había otra cosa que pueda suceder. Y bueno, amigos, gracias Felipe por acompañarnos con Froggy en esta transmisión. Fue un placer, de verdad, lo pasamos increíble, así que estamos felices. Placer muy grande para mí, muchísimas gracias por tenerme acá, a Chipansi, a Froggy también, muchísimas gracias. Y deseo lo mejor para ustedes, que con certeza, por supuesto, van a tener... muchos éxitos con el talento que tenéis. Joder. Y agradecer a todos que acompañaron la transmisión también, muchas gracias acá, y decir que siempre la verdad, siempre hablo sobre eso. A mí me gusta mucho porque el latino tiene que ser más unido, tenemos que tener más interacciones entre nosotros también, porque somos la misma clase y a mí siempre me encanta estar junto con mis amigos acá hoy. Entonces, Fancy, muy bienvenida a la equipa de GG. Una grande contratación de GG a tener Fancy. Y éxitos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por esta gran despedida. Darte las gracias enormes, ha sido un placer. Nos pusimos muy contentos desde que supimos que te animaras a compartir con toda la comunidad, a unir, como muy bien dices, gracias a América Latina, incluso con España. Y nada, que ha sido un placer. Esperamos vernos pronto y que te vaya estupendo. Gracias también a todos los que nos habéis acompañado. Eso, muchas gracias Felipe, sos el número uno. Gracias, Provi, querida, y gracias a todos, nos vemos el próximo martes. Adiós. Gracias, chicos. Gele. Chau.